Buena gente, vamos a ir empezando ya el cafelito de Mongolia. Madre mía, qué jueves os traigo. Os traigo un jueves. Además, yo he tomado hoy la tarta de zanahoria que me preparé el otro día en Cocina con Saiko. Vamos a full de azúcar, gente. Vamos con ese cafelito de Mongolia del día 4, jueves de noviembre de 2021, en el que vamos a hablar, entre otras cosas, porque me lo habéis pedido, ¿vale?, del gran apagón. Me he dicho, oye, puedes hablar del gran apagón, cosa que ya comentamos lejanamente en algún momento, pero hoy vamos a hablar específicamente de eso, ¿vale? ¡Vamos allá! ¡Comenzamos! Buenos días a todos, espero que vaya todo súper bien. Jueves, el mejor día de la semana. Recordad que no hay mejor día que en el que estamos. Pero es que cada día estamos en uno diferente, precisamente por eso. No hay mejor día que en el que estemos ahora mismo. ¿Qué día estamos hoy? ¿A jueves? Hoy es el mejor día. Mañana es viernes. El mejor día otra vez. El mejor día otra vez. Positivismo en estado puro, gente, porque por eso estamos aquí, para alegraros la mañana. Que no quiero ver a nadie triste. Es que el lunes, todos los días son lunes, si tú quieres. Si para ti es el mejor día, lunes. No, es que es el peor. Pues para ti todos los días, viernes. Es más, sábado, que es mejor todavía, ¿vale? Ay, Dios mío, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que llevéis el café cargado, ¿eh? Espero que llevéis el café cargado. Yo voy a full, yo voy a tope. Un saludito a todos los que estáis por el chat. ¡Uf! ¡Viva los juernes!, dice Chisum. Bueno, claro, hoy podía ser juernes. Hoy puede ser juernes, si te lo planteas, hoy puede ser juernes, ¿no? Pero es que hoy es jueves. ¿Juernes? ¿Está? Es que, ¿para qué ponéis pega? Bueno, Indiaco, un apoyi el viernes a las 2:30 es el mejor día. Porque tú has decidido que así sea, Simbo. Porque tú has decidido que así sea, ¿vale? Esto es todo subjetivo, amigo. Todo subjetivo. Pues el sábado dejo de currar, luego te paso a... Pues el sábado dejo de currar, luego te paso a mi jefe que se lo explicas. Josmaca, no hay que explicarle nada. A los jefes que le den por culo. Ya está, es que está sencillo como eso. Digo, oye, que hoy es sábado, por culo. No, no lo habéis entendido. Lo que es sábado de hoy es la actitud, la mentalidad hoy es de sábado. De qué día es hoy. Y no pensad sábado, pensad el mejor día de la semana. ¿Cuál es el mejor día de la semana? En el que estemos. Hoy estamos a jueves. Pues hoy jueves va a ser mi mejor día. Hoy va a pasar algo. Hoy va a pasar algo. Piensa eso, ¿vale? Josmaca, tú piensa eso. Hoy va a pasar algo que va a convertir este día en el mejor día de tu semana. Yo, ¿vale?, tengo experiencias vitales, las que me han sucedido no un sábado, cojones. Que digo, es que el sábado es el mejor día de la semana. Depende. Si me toca el puto Eurovisión un miércoles, pues dejará que es el miércoles el mejor día de la semana. ¿Me entiendes? Pues esa es la tetu. Tienes que levantarte diciendo, hoy va a ser el mejor día de la semana. Es que lo noto, ya lo veo venir. Hoy es el mejor día de la semana, ¿vale? Así que esa es la mentalidad. Hoy os coméis el mundo. Hoy decir, ¿a qué huele aquí hoy? ¿A qué huele aquí hoy? A positividad, a positivismo, a positrones, a todo, ¿vale? Me van a caer 100.000 pavos para cuasi pagar la hipoteca. ¡Dios! Así de repente. ¡Pim, pam, uno tras de otro! 100.000, qué rico, ¿eh? Los sábados y domingos son buenos por no trabajar. El resto de días son buenos por ver esa vida sexy. ¿Veis? Ya Chisung ha encontrado una motivación. Es que Chisung está hoy así. Chisung está hoy... Chisung está hoy un poco así, ¿vale? Está un poco... está un poco... Está que necesita un café. Chisung está hoy que necesita un café, claro. Está... Bueno, David. Ese es el positivismo. Mi deseo, mi anhelo. Claro que sí, hombre. Hombre, te digo una cosa. Te digo una cosa. ¿Tú sabes lo que es quitarse la hipoteca? O sea, para gente de nuestro nivel, me refiero, para gente normal, para un millonario quitarse la hipoteca es exactamente igual. Pero para gente de nuestro nivel, quitarse la hipoteca, la hipoteca, ¿vale? O sea, y, boom, de repente es como wow, ¿no? Puede ser que suceda. Vale, gente, hoy traigo noticias variadillas. Traigo noticias que son fáciles de entender, ¿vale? Digo fácil de entender porque no son muy sesudas, pero traigo especialmente una que yo espero que Simbos nos ilumine, porque es él, el muy cabrón, el que la ha pasado por Café de Mongolia. Así que, si el cristal es el café, sí, de Chisu, sí, el que... El cristal es el café. Entonces, traigo una noticia específicamente que espero que Simbos nos la explique, ¿vale? O si no la explica Simbo, que la explique alguien más. De las que has pasado, cabrón, por el café de Mongolia. No tiene más. O sea, no te... Es que está sorprendiéndose. Coño, como si no hubieras pasado noticias por el café. Has pasado noticias, tío. Pues eso, ¿vale? He cogido una que me ha parecido interesante. Y digo, vamos a... Pero no la entiendo. Entonces, como... no la entiendo el titular, ¿vale? Entonces, como no entiendo el titular, digo, esta noticia va a ser durilla. Y ahí necesito que alguien me la explique. Voy a bajar un poquito la música, que me está taladrando el cefalograma. Listo.
Vale, gente, pues yo ya estoy. Yo ya estoy. Yo me hago sorprendido. Ah, vale. Simbo, ¿cómo? Oh, Dios. A mí. Por cierto, este fin de semana, no lo he dicho, pero este fin de semana estrenan Los Eternos, Eternals, ¿vale? No están siendo las críticas muy buenas. Ya lo digo, me parece a mí que va a ser otro Shang-Chi, ¿vale? Me parece a mí que va a ser otro Shang-Chi, Los Eternos, ¿vale? Como estos experimentos de Marvel en plan, bueno, como no tenemos nada que estrenar, estrena esta mierda, ¿no? Vamos a ver qué tal, ¿vale? Yo ya tengo las entradas para el sábado. No sé qué va a pasar, ¿vale? Os lo digo por si acaso, ¿vale? Pero si, por si queréis ir a verlo. Habrá podcast, ¿eh? Os aviso que habrá podcast. Habrá Rajando de los Eternos. A ver si aquí los Maru, Jero, Simbos y la madre que los parió van a ver Los Eternos y se unen también. Si 7, que estuvo también en la última, si 7 también quiere, que venga también. Te explico, la fábrica de Olo Estepa en Sevilla produce el mejor según la Confederación de Aceteros de España. Dice a cagar. Anda, que no está cayendo barro a Los Eternos. Sí, sí, está cayendo bastante barro. Mándame besitos y abracitos, que andamos en casa Jorge y yo, que Jorge está malito. ¡Oh, Dios mío! Besitos, friki. Besitos para ti, para Jorge, vaya todo súper bien. Un abracito muy fuerte, así, con mantita, abracito con mantita calentito. Poneos bueno, ¿vale? Sopita, que ahora soy yo el que lo dice. Cuidado con la voz, estas cosas chungas. Un té con limón, eso es buenísimo. Un poquito de miel, ya se le echa un poquito de miel. Eso es la hostia, ¿vale? Caramelito, caramelito de miel, limón. ¿Vale? Un propóleo menta. Ay, Dios mío, no hables mucho, no hables mucho tampoco. Ay, Dios mío, ¿vale? Mi madre también viene a rajar, dice Simbos. Pues a este paso lo mismo nos juntamos tu madre también. Mientras no sea un Venom 2, mientras, también, ¿verdad? Chinchang estaba chula, dice Chinchang. A ver si esta, si esta también está chula, que no sé. Vamos a verlo, ¿no? Los Eternos, rajaremos. No sé cuándo, lo mismo el domingo hacemos un rajando de Los Eternos, o un lunes hacemos un rajando de Los Eternos. No lo sé, no lo sé, no lo sé, ¿vale? Pero lo comentaré por el canal de nuestro Discord. Diré, gente, los que vayáis a ver Los Eternos este fin de semana, queréis rajar el domingo, por ejemplo, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? El enfermo Jorge, yo no, tengo la voz perfecta para rajar. Vale, vale. Y mañana no sé a qué hora podré hacer el café de Mongolia, porque me acaban de llamar que vienen los pintores. ¿Os acordáis que me terminaron el techo del baño y ahora faltaba que vinieran los pintores de la comunidad de vecinos, ¿no? Es una comunidad que manda a los pintores. Vienen los pintores a pintar el puto techo. Pues bueno. Faltaría eso, ¿vale? Que vinieran los pintores, ¿vale? Buenas, Miss Vertex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miss Vertex, es que es complicado decir Miss y Vertex, ¿eh? Las dos cosas a la vez. Miss Vertex, buenas. Así que sí, ¿vale? Mañana no sé a qué hora, me han dicho que vienen a las 9:30 los pintores, entonces, pues claro, me pilla que yo a las 10 empiezo esto. No, lo mismo no empiezo a las 10, empiezo a las 10:30, me empiezo a las 11. Os iré avisando por Discord, digo, gente, ya están aquí esto, cuando se vaya, empezamos el café de Mongolia. Yo lo dejaré todo preparado para arrancar cuando se vayan, ¿vale? Rajar con o sin spoiler. Mis Vertex, pues normalmente los podcasts siempre son con spoiler, pero lo avisamos con un cartel enorme que pongo aquí en medio, que pongo spoilers, ¿vale? Con spoiler a tope, ¿vale? Y lo pongo aquí en grande para que todo el que entre en el directo sepa que hay spoiler y se pire, ¿vale? También sería muy mala suerte que entrara justo cuando diciendo ¡muere tal! ¿Vale? Es muy mala suerte, ¿vale? Que soy nueva. Sí, totalmente. Mis Vertex. Dale. No sé ni pronunciarlo, tío. Miss Vertex. Es que el Miss antes... Es que yo soy de Cádiz, ¿vale? Entonces, el Miss antes del Vertex, una S antes de Ver, ¿vale? Miss Ver, Miss Vertex, Miss... Y luego una X al final. Lo has puesto complicado, ¿eh? Lo has puesto complicado a posta. Yo creo que son de estos nombres que te has buscado. Como Kodak, no sé si lo sabéis, pero en el mundo de la publicidad, Kodak, le pusieron el nombre de Kodak precisamente porque querían que se pronunciara igual en todos los idiomas de la máxima forma posible. Entonces, Kodak se pronuncia igual en prácticamente todos los idiomas, ¿vale? Muy poca diferencia, ¿vale? Ya me clara, ¿eh? Ya veo por teléfono. No, Miss Vertex, no te preocupes. Yo me esfuerzo. La cosa es que yo creo que Miss Vertex ha hecho lo mismo. Ha cogido un nombre que sea difícil de pronunciar en cualquier persona, ¿no? Que sea una cosa complicada siempre. Voy a poner una doble S seguido de una R seguido de una X, ¿no? A ver dónde sale la lengua la traba antes, ¿no? Ay, Dios mío. Pero no te preocupes, que esto es, a mí me... A la antipublicidad totalmente. A mí me parece divertido porque estas cosas que... Bueno. Vale, gente, vamos por la primera noticia. Dice Friki que mi Vertex y yo Heidi. Tengo a Pedro, el chiste venía solo. Es verdad que tú tienes a Pedro, pues tú eres Heidi y claro, ya tenemos a Clara también. Esta ya está. Yo soy el abuelito, ¿eh? Yo soy... Bueno, no, el abuelito no soy yo, el abuelito sería el que tenga más edad de la comunidad. El que tenga más edad de la comunidad sea el abuelito. Yo puedo ser, no sé, habitante random del Valle, ¿vale? Habitante random número 14 del Valle, desde que salía en un capítulo, ¿vale? Que era incluso relleno, ¿vale? De Heidi.
Eres copiloto de nieve, qué malo. Vale, vamos con la primera noticia. Alarma en China, ¿vale? Alarma en China, cuando no nos gusta una buena alarma comunista, ¿vale? Una alarma en China es mejor que una alarma en cualquier otro país, tenedlo en cuenta, porque tú ya piensas, nos comen los chinos, el mundo se acaba, alarma, alarma, ¿qué ha pasado? Alarma, alarma, vale, está todo en rojo. Alarma en China. El brote de coronavirus ya es el más extendido desde el origen de la pandemia. Y diréis vosotros, ¿cómo que el brote de coronavirus? El brote de coronavirus ya fue, ¿sabes? En 2019, no sé qué está pasando. El brote de coronavirus, el nuevo, es el más extendido desde el origen de la pandemia. O sea, ya se ha extendido un brote más que ningún otro, ¿no? Dice, el COVID-19 ya afecta a por lo menos 19 de las 31 provincias que conforman el país asiático. Se confirman 109 nuevos casos, 109 nuevos casos. El registro diario más alto desde el 9 de agosto. Diréis vosotros, ¿esto qué es, tío? No estoy entendiendo nada. ¿Qué está pasando ahora con un brote ahí en China? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a los chinos, tal? Dice Pekín, los nuevos casos de coronavirus se dispararon en China a las mayores cifras registradas en 3 meses y se espera que las autoridades refuercen las medidas sanitarias, de por sí estrictas, para contener los casos en la capital, Pekín, antes de una reunión clave de los miembros de más alto rango del Partido Comunista la semana que viene. Alarma comunista, me gusta mucho. La Comisión Nacional de Salud confirmó hoy 109 casos frente a los 54 del día anterior. El recuento diario más alto desde el 9 de agosto en el pico del último brote importante que tuvo China, según la agencia de noticias Xinhua. Pekín informó 9 nuevas infecciones locales, el mayor aumento diario de la capital en lo que va de año. 9 me parece poco, o sea, 9 infecciones locales, o sea, me refiero, supongo que se refiere a 9 brotes, ¿vale? 9 brotes, no 9 personas, sino 9 brotes, ¿no? No eres abuelo, dice Indiaco, ¿entonces te has manchado de harina la barba o cómo tienes tan blanca? Cabrón, no la tengo tan blanca, hijo puta, tengo alguna cana, pero no me jodas, tío, serás cabrón. Tiene un nuevo brote variante Delta Plus. ¿Delta Plus? Como las vitaminas. Cuidado con los paquetes de AliExpress, vienen con virus. Totalmente. China tiene política COVID cero. Ante un solo caso, confinan y criban. Para ellos es mucho, para nosotros no debería ser nada. Ya. Se viene nuevo DLC de coronavirus. Dice, el virus ya afecta al menos a 19 de sus 31 provincias que conforman el gigante asiático. Hombre, 19 de 31 provincias es mucho. Eso sí es mucho, ¿eh? Ten en cuenta que son allí 2.000 y pico millones. No, 2.000 y pico millones. 1.000 y pico millones. 1.300 millones. ¿Cuántos chinos son, tío? ¿1.300 millones? ¿1.300? ¿Lo he dicho mal? 1.300, ¿no? ¿1.400 millones? Del gigante asiático, lo que le convierte en el brote más extendido desde el inicio de la pandemia, cuando el virus se extendió por gran parte del país tras su detección inicial en la ciudad de Wuhan. El principal experto sanitario de China aseguró en una entrevista que el brote puede quedar controlado en el plazo de un mes y defendió los criterios del gobierno a la hora de contener el virus a toda costa. Bueno, eso de que puede quedar controlado en el plazo de un mes, ¿vale? Eso también nos lo contaron al principio y aquí estamos, ¿vale? Aquí estamos. Quizás serán 9 casos, son muy chinos. ¿Sí? ¿Tú crees? Se refiere a 9 casos contagiados en China, no importados del extranjero. ¿Vale? El New Game Plus de 2020, sí. Delta Plus Ultra 30 90 TMOR Extreme, sí. Las autoridades impulsaron una medida de tolerancia cero, aquí es donde lo que ha dicho antes David, ¿sí? Sí, David. Un paquete de estrictas normas para contener la propagación, que incluye controles de temperatura. Fíjate tú, si pusieran esto aquí en España, la gente ya estaría reventando al gobierno, chavales. O sea, no queremos ya esto, ¿verdad? Aquí, de hecho, había una noticia que no la he traído, pero una noticia que decía que España se acerca a la vacunación total y al control total y de los primeros países del mundo que ya prácticamente está ahí, ¿sabes? Que incluye controles de temperatura en las entradas de centros comerciales, supermercados, hoteles, cines, estaciones de metro, mientras que personal específico controla las calles y los códigos de salud de las personas visitantes en sus teléfonos. ¿What? ¿Códigos de salud? ¿Qué son un código de salud, tío? Te pone un código de barra tatuado en la nuca, como Blade. ¿No? ¿Era Blade? No me acuerdo cuál era. Blade no, Blade había un tatuaje aquí en el cuello, pero ¿qué tiene un tatuaje de un código de barra en la nuca, tío? Eso era Hitman, ¿no? Hitman era. Además, se aconsejó a la gente que no viaje fuera de la ciudad y posponga cualquier tipo de reunión no esencial. De los vuelos programados para este miércoles, en el aeropuerto de Pekín, Daxing, el 60% se han cancelado. Dios, 60% de los vuelos se han cancelado a partir de mañana, mientras que el 49% de los vuelos del aeropuerto internacional de Pekín han sido cancelados. ¡Wow! Es una barbaridad, ¿eh? En el labio por dentro, como en Wakanda. Hostia, mola, ¿eh? Mola. En el último brote, este último brote está asociado al turismo.
que llevó al confinamiento de un condado y dos ciudades, así como una mayor vigilancia en megaurbes como Pekín, que se prepara precisamente para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno entre el 4 y 20 de febrero de 2022. Madre mía, chaval. Juegos Olímpicos de Invierno. Masificaciones. Aunque allí están acostumbrados, si tengo que decir la verdad, a controlar masificaciones constantemente. Por tanto, más masificaciones es como, bueno, ok. El caño más gordo, ya está. Aquí en Suiza te piden la QR de la vacuna para comer en el Burger King. ¿La QR de la vacuna? ¿La vacuna tiene un QR? ¿En serio? Eso es broma, ¿no? ¿En Diaco? Yo no tengo QR. ¿O tengo, yo tengo un QR? ¿Tengo QR yo? Sí, yo creo que no tengo QR. Vale. Yao Hui, oficial responsable. Espérate, está la música un poco alta, es cosa mía, tío. Está la música precisamente un poco china, ¿no? ¿No? Es un poco como que va al pelo de, lo, de la noticia que estamos leyendo. Yahui, oficial responsable de las sedes, adelantó a principios de octubre que todos los que forman parte de la familia olímpica, atletas y periodistas incluidos, que aún no fueron vacunados o que deban completar la inmunización, tendrán que realizar un periodo de 21 días de cuarentena al ingresar en China, sin excepciones. Recordad que Djokovic decía que él no se vacunaba, que eso era una puta mierda y que él no se vacunaba, decía Djokovic. Que hay que ser... Bueno, no digo lo que hay que ser, pero bueno, en fin. Hay que ser cenutrio, ¿no? Pasaporte sanitario, descarga los Psycho. Sí, yo, pasaporte sanitario, claro que tienes QR. Tengo QR. Buenas, Arno. ¿Tengo QR yo, sanitario? Sí. La aplicación del teléfono, como que está vacunado. ¿Hay una aplicación del teléfono también? ¿Cómo que estoy vacunado? Yo quiero eso. Yo quiero ir identificado, ¿vale? Como un estado policial. Reunión del Partido Comunista. Uf, esta parte me va a poner muy bruto. Reunión del Partido Comunista, es que me lo imagino ahí con un semblante comunista todo rojo y tal. Asimismo, el rebrote ocurre cuando más de 300 miembros del Comité Central del Partido Comunista se prepara para reunirse en un importante evento a puerta cerrada del 8 al 11 de noviembre. Será el sexto y penúltimo plenario del comité de su mandato de 5 años antes del próximo gran congreso del partido de 2022. En el pleno se espera que el presidente Xi Jinping apruebe una resolución que cimente su autoridad y legado y fortaleza su poder y fortalezca su poder para un tercer mandato sin precedentes que comenzará el año próximo. ¿Alguien lo duda? ¿Alguien lo duda? Según los datos, de fines de octubre, en el gigante asiático, se administraron más de 2.243 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. Informó, o sea, y aquí nos peleamos nosotros por 40 millones de dosis, ¿eh? Y allí tienen 2.243 millones. Es que tócate los huevos. Hay un QR que mete tu certificado COVID en Google Pay. Yo he tenido que presentarlo en el aeropuerto. Ah, sí. Hay un QR que mete tu certificado COVID en Google Pay. ¿En Google Pay? ¿En serio? Estáis todos en Cyberpunk y yo no lo sabía. O sea, ¿por qué yo no estoy en Cyberpunk? Yo quiero estar en Cyberpunk, tíos. O sea, ya, mandadme invitación para... mandadme invitación, por favor, para el Cyberpunk. Es que me gusta muchísimo eso que está todo el mundo ahí metido con la tecnología, el certificado, la vacunación, aquí el código de barra tatuado, venga, pum, pásalo por aquí, ¿no? Dios, por favor, por favor. Estaría guapo ponerte un QR, un puto QR, ¿vale? Aquí. Aquí en la palma de la mano tatuado, ¿vale? Tatuado un QR y te lleva... Un QR es un enlace, ¿no? Pues te lleva a una web, ¿no? Y en esa web tú vas actualizando tu certificado. Entonces, cualquier sitio que vayas, ¡pip! Pasas el QR de la mano y dices, vale, en tu web, en tu servidor, pone que tienes el eso, ¿vale? Entonces tú te tatúas un enlace aquí, personal, intransferible, y vas pasándolo por todos lados, ¿qué os parece? Te han instalado el 5G y tú no sacas provecho. Ya veo ya, ¿eh? Bill Gates está cagando mis muelas. Dice, el único gilipollas que le pongo 5G y no lo aprovecha el tío. Claro, es que me da miedo. Me tengo que actualizar la nueva BIOS de aquí, porque yo creo que... ¿No han metido el chip NFC en el cuello? Ya os llamarán. Ya, ojalá. Pinchazo como a los perretes. Venga, ven aquí. Venga, para tu casa, ya te puedes ir. ¡Pip! Vale, este funciona. Vale, gente, aquí viene la Simbos noticia. Aquí viene la Simbos noticia, ¿vale? Simbos, prepárate para ir explicando cosas según vaya diciendo yo, no lo entiendo, ¿vale? Vamos allá, siguiente noticia. El gobierno de España ligará por defecto la tarifa eléctrica al coste de las renovables, ¿vale? Dice Rivera, comunica a las asociaciones que llevará la normativa al Congreso y el Ejecutivo aplazará la reforma integral de la tarifa regulada a 2023. Tiene pinta de noticia enrevesadilla, ¿vale? Vamos a verlo. Simbo dice, uy, chisum. Vamos a ver si Simbo sabe lo que está compartiendo en el Café de Mongolia. Es que os pillo, ¿vale? No sé si en este caso es uno, pero normalmente, ¿vale? Hay gente que comparte sin saber lo que está compartiendo, ¿vale? Yo voy a leerla, ¿vale? Dice, el Ministerio de Transición... se me ha ido la página para arriba, ¿por qué? Esto, ya vas a estar de esta web que cuando pincho aquí me lleva para arriba, ¿que sí? A ver, sí, efectivamente me lleva para arriba.
Dice, el Ministerio de Transición Ecológica se reunió ayer con las asociaciones renovables y las de cogeneración para trasladarles que el próximo martes se aprobará en el Congreso de Ministros un nuevo Real Decreto Ley que ligará la energía de la tarifa PVPC, o sea, la regulada, ¿no?, y la que consume la industria al coste de las renovables, ¿vale? El llamado RECORE, RECORE, porque no creo que sea en inglés RECORE, ¿no? ¿Será RECORE? RECORE es la palabra, ¿vale? O sea, el precio que se pague la tarifa regulada y el precio que pague la industria, ¿vale?, el precio que consuma todo el mundo, estará ligado al coste de las renovables. Yo entiendo que hasta ahora el pool de energía funcionaba de otra manera, ¿no? Se iba metiendo todas las energías dentro del pool diario y la última que entraba era la que ponía el precio a todas las que estaban dentro. ¿Es posible que lo que nos estén diciendo es que ahora el precio lo van a pagar las renovables? ¿Es posible que sea eso? Porque si es eso, va a ser una noticia de cojones. Si es eso... ¡Ojo, eh! ¿Os acordáis? No sé si es eso, ¿vale? No sé si me tengo que hacer ilusiones. Pero, ¿os acordáis del ejemplo de la carnicería? Tú vas a la carnicería y pedías, dame pollo, dame pavos, dame lomito de cerdo y por último dame solomillo y entrecot. ¿Vale? Y te decía el carnicero, vale, pues te lo peso todo junto y te lo cobro al precio del entrecot. Y decías tú, ¿pero eso cómo va a ser? Porque es lo último que has pedido, el entrecot. Todo a precio de entrecot. El pollo, el pavo, todo al precio de entrecot. Pues eso es lo que estaba pasando con el pool de energía. Se metían todas las energías, baratas, caras, y la última que entraba era la que ponía el precio a todo. Y decíamos nosotros que su normalidad es esa. Pues eso es lo que llevamos viviendo en España. Desde, yo no sé, tiempos inmemoriales, porque la verdad es que no sé si eso es desde siempre o desde hace 40 años o desde hace 30. No tengo ni idea, ¿vale? No te hagas ilusiones, de Chisum. Vale, me están diciendo que no me haga ilusiones. Me están diciendo que no me haga ilusiones. Dice, ahora mismo pagamos todo a precio de gas, que es la más cara y es la última que meten. ¿Vale? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que es esto, ¿no? Pero según leo yo aquí, un nuevo Real Decreto Ley que ligará la energía de la tarifa PVPC, o sea, la que pagamos los consumidores regulada, PVPC, y la que consume la industria, al coste de las renovables, el llamado RECORE. ¿Vale? Vamos a verlo. Dice, en la reunión celebrada ayer por la mañana, participaron tanto la vicepresidenta Teresa Rivera como la secretaria de Estado de Energía, Sara Ahansen, que tiene nombre de lavadora alemana, Ahansen, y el director general de Energía, Manuel García Hernández. Todos ellos instaron a las asociaciones y renovables a enviar sus comentarios durante esta semana para limar los detalles que quedarán pendientes o los casos concretos antes de su próxima aprobación. Vale, hasta aquí no me aclara nada. Dice, las asociaciones ya mantuvieron el encuentro pasado, tal como adelantó, para analizar las propuestas, pero no se logró consolidar una posición, tal, que generaba algunas dudas posibles. Vale, ok. Dice, el Ejecutivo, por las dudas que generaba en algunas, un posible lucro cesante para las plantas. Lucro cesante. O sea, pero no se... ¡Coño con la web yéndose para arriba! Dice, pero no se logró consolidar una posición en común, es decir, no llegaron a lograr un acuerdo. Es que es muy rimbombante el que escribe el puto artículo de mierda, ¿vale? Pero no se logró consolidar una posición en común, o sea, no se logró llegar a un acuerdo ante el Ejecutivo, ¿vale? Por las dudas que generaba en algunas de las partes, ¿vale? Generaba dudas, ¿vale? Un posible lucro cesante para las plantas. Un posible lucro cesante significa una posible pérdida de ganancias, ¿no? Entiendo, ¿no? Lo que me están diciendo, ¿no? Que van a dejar de ganar dinero. Un posible lucro cesante. O sea, recordad esta expresión. Para a partir de ahora, cuando despidan del trabajo, tenéis que decirle al jefe, oye, es que temo por un posible lucro cesante. No sé si sabes lo que te... ¿Vale? Esto... Temo por un posible lucro cesante, ¿vale? ¿Vale? Menos pastapayos, ¿vale? Esto es así, ¿vale? Un posible lucro cesante, ¿vale? Que las plantas dejen de ganar lo que esperaban. Sí, sí, no, yo sé lo que es un lucro cesante. O sea, lucrarse y que cesas de lucrarte. Lucro cesante, ¿vale? O disminuyente, pero... Que tío, que es muy rimbombante el que ha escrito esto, ¿sí o no? Joder, que es que parece esto... El economista este de mierda... Parece que escribe nada más que para economistas y ya está, ¿vale? Y esta información, rollo clickbait... Pues supongo que está para que la lea cualquiera, cojones, no solamente los economistas del palo, ¿no? Vale, aquí dice comparativa de precios eléctricos finales de la industria de incontensiva, pero no me voy a poner de España, Francia en medio, Alemania a la derecha. Pero bueno, en fin, da igual. Dice, la vicepresidenta ha trasladado... ¡Ah, Dios mío! La vicepresidenta... otra vez se va para arriba, pero ¿por qué hace eso todo el rato? La vicepresidenta ha trasladado al sector de la nueva medida... que la nueva medida supondrá unas modificaciones elementales de carácter excepcional que estarán en vigor
durante 2022, pero a la vez destacó que no se trata de un cambio de modelo, sino una medida excepcional en la que se aprovecha el incremento de la liquidez de estas tecnologías para hacer frente a una situación de precios excepcional. Es decir, lo que está diciendo es que de forma excepcional, excepcionalmente excepcional, va a meter esta medida porque hay una excepcionalidad con los precios excepcionales, ¿vale? Y excepcionalmente quiere excepcionar una medida excepcional, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Lo digo porque ha dicho excepcional como 15 veces en un solo párrafo. No sé si lo estáis entendiendo, ¿no? ¿Es demasiado excepcional para vosotros? No lo sé. El economista viene de la época de Don Quijote y los... Y, sí, ¿vale? En fin. Sí. ¿Vale? O sea, que va a ser una cosa puntual. Que no nos hagamos ilusiones, ¿vale? Que va a ser una cosa puntual. Dice Rivera, indicó a las organizaciones que la medida ya cuenta con el visto bueno del presidente del gobierno. El presidente del gobierno pasó por al lado y dijo... Hizo así. Y ya, con eso, increíble, ¿vale? Pedro Sánchez. Para poder implementarse y garantizar que se cumple el compromiso de lograr un precio de energía similar al del año 2018. Yo no quiero un año 2018, quiero un precio de energía justo hoy en día. Me da igual que lo comparéis con el año que sale de los pepinos, ¿vale? La intención del gobierno es que los cerca de 90 teravatios hora que se producen dentro del llamado RECORE, ¿vale? Lo que hemos dicho antes de la energía renovable, vayan destinados a cubrir la tarifa regulada de forma obligatoria y los contratos de la industria. Estas tecnologías del RECORE reciben una retribución que puede rondar entre los 6.500 y 7.000 millones de euros. El ministerio calcula que necesitará del orden de 27 teravatios hora para suministrar al PVPC, o sea, al consumidor, y cerca de 30 teravatios hora para la industria. Y tiene que buscar esa liquidez en la generación para poder conseguir su objetivo de rebajar la factura de estos consumidores. La idea es que ambos volúmenes de energía dejen de participar en el mercado mayorista de electricidad y recibir un precio que el gobierno ha bautizado como precio RECORE, que estima entre los 57 y los 60 euros megavatio hora. Lo que en la práctica supone una mejora entre las anteriores previsiones para estas tecnologías que rondaban entre los 50 y 52 euros megavatio hora. O sea, aún así se los va a subir, se los va a pagar más caro. Aún así se los va a pagar más caro, ¿vale? No os asustéis que la panoja volverá a fluir, básicamente es eso. Lo he tenido excepcionalmente bien. ¿Lo estáis entendiendo con excepción? ¿Sí? Vale. Sin voz, estuve aclarando, ¿eh? Yo no sé si estamos en el mismo... ¿Vale? Vamos con el siguiente párrafo, ¿vale? Lo estoy digiriendo suavecito, ¿vale? Porque si no lo entiendo yo, mucho menos lo puedo hablar para que lo entendáis vosotros. Así que estoy intentando leerlo suave, ¿vale? Comprensión lectora, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que el artículo tiene enjundia, ¿no? De todas maneras, lo último que nos ha dicho el último párrafo es que el precio RECORE... Hostia, tú otra vez sube para arriba. Esto es una mierda, tío. El precio RECORE, ¿vale? Se estima entre los 57 y 60 euros y que supone, ¿vale? El que le va a pagar el gobierno, pero supone una mejora porque las previsiones anteriores entre 50 y 52 euros. O sea, aún así se va a pagar más caro, ¿vale? Eso es lo último que ha dicho, ¿vale? Va excepcionalmente bien. Gracias, chicos. La excepción es excepcional. Para conseguir el visto bueno de las eléctricas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha jugado un papel clave, ¿vale? La Comisión Nacional del Mercado. El Ejecutivo, que no sabemos de qué lado cojeará, ¿verdad? Si del gobierno o de las empresas o de ambos. Pero de ciudadano, ¿verdad? Que no tiene pinta. El Ejecutivo, además, considera que este nuevo Real Decreto Ley resulta adecuado a la normativa europea al suponer un sistema similar al que aplica Portugal. Que ahora que lo pienso yo, van a aplicar este sistema de RECORE, ¿vale? De obligar a que las energías renovables son las que fijen el precio, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo me pregunto, luego, cuando pase 2022 y la energía siga alta, ¿lo siguen aplicando? O sea, porque el momento que lo quiten, volvemos a los precios del tirón. O sea, es como quitar un calzador de la puerta. La puerta está intentando cerrarse, tú quitas el calzador y haces la puerta. ¡Boom! ¿Vale? Pues es como quitarle el tope a una puerta. O sea, esto es el tope. Están poniendo un tope, ¿vale? Pero un tope es una cosa excepcional. Tú tienes que arreglar la puerta, ¿vale? Un tope es una cosa excepcional. Y cuando quites el tope, eso va a ser un portazo de dinero para el resto. ¡Boom! O sea, ahora mismo tenéis que recuperar, ¿vale? Todo lo que habéis dejado de ganar, ¿no? O sea, lo que cambiará es la regulación del mercado eléctrico. Yo no entiendo, o sea, supongo que el gobierno no tiene poder para hacerlo o no quiere, porque el PSOE, evidentemente, con las puertas giratorias, ¿qué cojones va a querer? Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La opción en la que el gobierno lleva trabajando varios meses supondrá mantener las garantías legales que tienen las renovables, así como sus condiciones de rentabilidad razonable, un extremo en el que el Ejecutivo ha insistido al utilizar los ingresos extraordinarios para poder ofrecer precios competitivos. La vicepresidenta aspira, además, a presentar las medidas con las asociaciones para escenificar el acuerdo con las partes. Escenificar me gusta mucho, ¿vale?
para conseguir el visto bueno de las eléctricas, aquí es donde viene, donde la matan, ¿vale? Ahora tiene que conseguir el visto bueno de las eléctricas. Las eléctricas tienen que querer. Y yo me pregunto, ¿por qué cojones tienen que querer? Pero bueno, vale. Para conseguir el visto bueno de las eléctricas, la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha jugado un papel clave. A ver qué les ha prometido, ¿vale? El organismo supervisor emitió una circular para unificar el criterio de valoración de los beneficios de las renovables. Es decir, tenemos que unificar cuánto queremos ganar con las renovables. Pero tío, ¿cómo le vas a decir cuánto quieres ganar? O sea, no tiene sentido. Dice, el organismo, o sea, la Comisión Nacional del Mercado, ¿vale? El organismo supervisor, esta comisión, emitió una circular, o sea, le escribe a las eléctricas para unificar el criterio de valoración de los beneficios de las renovables. Unificar el criterio. Oye, es como si digo, oye, gente, vamos a vender Teto Extreme, ¿vale? Servicio de Teto Extreme. La gente viene y nos contrata para darle su teto obligatorio mensual, ¿vale? Teto mensual, ¿vale? Tenemos que unificar, y yo escribo una circular a todos vosotros que estáis en el chat, digo, oye, gente, que vamos a unificar, ¿vale?, el criterio de valoración de los beneficios. O sea, ¿en cuánto valoramos nuestro teto, ¿vale? O sea, ¿a cuánto está el empuje? ¿Cuánto queremos poner? O sea, pero a ver, que no pones tú el precio lo tiene que poner el mercado, los clientes dirán cuánto quieren pagar por eso. No me jodas. O sea, tú no puedes decir, ah, pues yo quiero ganar esto. Pues yo, ¿cómo que yo quiero ganar esto? ¿Sabes? Bueno, Bartalá, ¿qué tal, tío? Esto es una medida excepcional mientras al gobierno le da tiempo de modificar el cálculo del PVPC, porque ya ha lanzado encuestas de participación a ciudadanos y expertos para modificar el PVPC. ¿Sí? Sí, pues, a ver si no traes una noticia de esas, ¿vale? A ver si no traes, pero que sea reciente, no me traigas una daño de tu abuela, ¿vale? Esta medida, el unificar el criterio de valoración de los beneficios renovables, esta medida facilita la aprobación de la propuesta que el gobierno ha puesto sobre la mesa. Es decir, o sea, te aceptamos la propuesta siempre y cuando nos pagues el precio que nosotros te digamos. Claro que eso facilita. O sea, la Comisión Nacional de Mercado básicamente lo que ha hecho es de intermediario. Decir, oye, que esta gente quiere cobrar a 80 al megavatio hora. Y el gobierno tiene que decir, vale. Y ya está. ¿Vale? Y ya está. Dice Cooning Game, Twitch no te pregunta cuánto quieres cobrar por la sub, ¿no? Es que es eso. Es que, oye, vamos a reunirnos los streamers, ¿vale? Y vamos a decir cuánto queremos cobrar por la sub. ¿Vale? Vamos a decirle a Twitch que me tiene que pagar el 95%, que el 50% está feo. ¿Vale? Es que es como que... Pero, tío, ¿qué me estás contando, tío? Ay. La energía es un mercado protegido. El Estado garantiza a las eléctricas X beneficio. Es el ancho del embudo. Pueden especular, pero si sale mal, papá Estado les ayuda. La energía es un mercado protegido porque es un sector clave, estratégico. ¿Vale? Es un sector estratégico. Y lo he dicho siempre. ¿A cuánto quieres cobrar la sub? Sí, dice Simbo, sí. Hay tres sectores estratégicos, bueno, hay más de tres, pero energéticos, ¿no? No sé cómo se dice. Hay tres sectores estratégicos, ¿no? La luz, el agua y el gas. La luz, el agua y el gas. Luz, agua, gas. Luz, agua, gas. Luego hay otro que es el transporte, por ejemplo, ¿vale? También es estratégico. Pero bueno, hay más sectores estratégicos, pero dentro de esto es luz, agua y gas, ¿no? Luz, agua y gas son sectores que tienen que estar protegidos. Pero como son estratégicos para un país y en caso de guerra necesitas tomar el control, también tiene que ser regulado. Por eso la Constitución dice que se puede nacionalizar, lo puedes volver a controlar. Lo que no tiene sentido es privatizarlo al 100% y le den por culo y que el Estado pierda totalmente el control. No tiene ningún sentido. ¿Vale? No tiene ningún sentido. Para mí no tiene ningún sentido. O sea, es como si... yo qué sé, tío. Tengo... no sé cómo decirlo, tío. Tengo una panadería, ¿vale? Y yo no controlo la harina que compro, ni el precio que pago de la harina, ni dónde la guardo. No controlo nada de la harina. Yo simplemente, harina aparece en mi mesa, la cojo y la tal, ¿vale? Y hago el pan. Y digo, tío, pero la harina es tu panadería, macho. Tú no sabes qué proveedores la compras, no negocias el precio, tal. No tengo ningún control sobre la harina. Ningún control, cero control. Es una metáfora con el tema de la harina, no sé si es exactamente literal, pero es un poco simple para que me entendáis. Me resulta súper raro que un país no tenga control sobre sectores estratégicos, nada, cero, tío. O sea, Francia y muchos países de Europa tienen controles. Habría que ver el control. Creo que Francia era que mínimo se reserva un 60% de los sectores estratégicos. De su harina, con muchas comillas. Se supone, ¿vale? Que los países que usan algún tipo de lógica en sus gobiernos, que aquí no parece que haya mucho, se tienen que guardar, ¿vale? El PSOE y el PP saben mucho de esto, ¿vale? Se tienen que guardar un porcentaje mayoritario de los sectores estratégicos. Tú puedes vender una parte, ¿vale? Para repartir beneficios, ¿vale? Para repartir beneficios o acciones o lo que sea.
Y bueno, pues le sacas beneficio, no tienes tanto tu dinero, tal, no sé cuánto. Yo, por mí, el gobierno debería tener el control del 100%, del 100%. Pero bueno, en momentos de crisis y tal, pues se vende para poder tener liquidez y hacer otras cosas, ¿vale? Pues bueno, ok. Luego, en época de bonanza, lo puedes volver a recomprar, también te digo, pero bueno. No hemos recomprado nada. Bueno, pues, ¿no tienes control, tío, de tu sector estratégico? Es raro, ¿no, tío? Es que no sé. Yo supongo que otros países tampoco lo tendrán, pero no me resulta a mí raro. No es el tipo de gestión que yo imagino en la cabeza eficiente, ¿sabes? Buenas, Yecate, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Harina es lo que usa la policía para encarar a los jueces, según Villarejo. Efectivamente. ¿Tú te imaginas que pagásemos por la luz lo que cuesta producirla? Sería la hostia. A ver, yo siempre digo que lo que cuesta producirla, quizás no. Un pequeño beneficio para seguir mejorando la calidad de las eléctricas y todo el rollo, perfecto. Pero un precio ético indiaco sí que lo veo, tío. O sea, si a ti te cuesta producir la electricidad X y le sumas un 10% de beneficio y ese 10% es para mejorar infraestructuras, para mejorar los sueldos de los trabajadores de esa tal, para contratar más gente, para hacer que crezca, incluso para convertir la energía en un negocio tuyo. Tenemos muchísimo tierra de sol y viento y mareas, podemos usar muchísima energía renovable, podríamos venderla a otros países y ganar muchísimo dinero, ¿vale? Pues con un 10% sumado al precio de la luz, un 10 solamente, ¿eh? No un 200 ni un 500, un 10%, poco a poco podrías ir aumentando eso y hacer un negocio bueno, tío. O sea, a esta gente le falta jugar más a un City Skyline o algo así, ¿sabes? Es que es lo que a mí me... No sé, tío, me sulibera. En fin. Para conseguir el visto bueno de la ética, la Comisión Nacional de Mercado, total, unificar el criterio, ¿vale? Nos hemos quedado con lo de unificar el criterio. Esta medida facilita la aprobación. Hombre, claro que facilita la aprobación, ¿vale? Las plantas del RECORE, el RECORE es lo de la energía renovable, ¿vale? Dejarán de tener la obligación de participar en el mercado mayorista de electricidad y permitirán vender energía generada a un precio entre 57 y 60 euros que estima el gobierno. Transición ecológica obligaría ya a partir de 2023 a realizar la subasta de energía primaria que las eléctricas ven ahora inviable. No he entendido este párrafo. Obligaría a partir de 2023 a realizar la subasta de energía primaria que las eléctricas ven ahora inviable. ¿Qué es la subasta de energía primaria que las eléctricas ven ahora inviable? ¿Por qué no se puede hacer una subasta de energía primaria? No sé. No sé por qué. El precio correspondiente a esta subasta supondrá un 10% del futuro PVPC, la tarifa regulada, junto con otras referencias que están ahora mismo analizando después de la consulta pública lanzada al sector, esto es lo que ha dicho Simbo antes, ¿no? Este pasado mes de octubre y que ya entraría en vigor a partir de 2023. Estamos hablando de 2023, ¿eh? Tú pones esto a jugar City Skyline y se va toda la partida al garete. Ya. En fin. La industria en jaque, chan chan. Esta noticia es la noticia chan chan, ¿vale? La industria en jaque, es como lo de antes, alarma en China, comunista, pam pam. Pues esto igual, me encantan los titulares estos así, todo potentes, ¿no? La medida llega en un momento en el que el precio medio del mercado diario de octubre ha sido de 200,06 euros el megavatio hora. Ojo, ¿eh? El precio medio, por tanto, ha habido mucho más y ha habido mucho menos. Este es el medio, ¿eh? 200, es que es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad, tío. Un 446,8%. Recordad que hoy vamos a hablar de lo del gran apagón, que me lo habéis pedido, lo voy a traer, el gran apagón, ¿vale? Mitos y leyendas sobre lo que es el gran apagón, ¿vale? Vamos a hablarlo hoy, ¿eh? Lo digo porque lo tengo por aquí, ya que estamos hablando de la luz, lo tengo por ahí guardado, ¿eh? Un 446,8% superior al 2020. Gente, creo que no somos conscientes del precio de la luz. Un 446,8% superior al del 2020. Y yo me pregunto, ¿eh? Yo, llamadme raruno, pero yo me pregunto. ¿En qué han subido los costes de generación de luz para justificar una crecida de 5 veces y media más? Porque un 400% son 5 veces más. Un 100% es el doble, un 200 es el triple, un 300 es el cuádruple, un 400 es el quíntuple y un 446,8, 450, es quíntuple, 5, ¿vale? Se ha multiplicado el precio de la luz por 5,5, ¿vale? ¿Cómo me justifican a mí una subida de la luz del 5,5? No tiene sentido, ¿eh? Un multiplicador, tío. Superior al del año anterior, ¿eh? Es que tampoco estamos diciendo hace 20 años. Que también me parecería increíble, porque la vida no ha subido tanto. Pero, o sea, yo creo que esto no tiene sentido. Simbo dice, la energía primaria se refiere a todas las fuentes de energía naturales en su forma original e inalterada. Ah, vale, o sea, petróleo, gas, ese tipo de cosas, ¿no? Para poner en perspectiva, si el año pasado te costaba 2 barras de pan 1 euro, hoy te cuesta una sola 2 euros.
si el año pasado te costaba 2 barras de pan 1 euro, hoy te cuesta una sola 2 euros. Sí, bueno, o te lo digo de otra manera, con el precio de una barra de pan, hoy te comprarías una quinta parte de una barra de pan. Coges la barra de pan, la compras, la cortas en 5 y te comes un cuscurro. Con el precio de una barra de pan, te comes un cuscurrito así, chicos, ¿vale? Subida del gas y del petróleo. El gas y el petróleo no te lo compro, Sullo Games. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no te lo compro? Porque sé que aunque puede haber subido el gas y el petróleo no ha subido un por 5,5. Porque la gasolina a ti no te ha subido un por 5,5, ¿a que no? ¿A que no? ¿Ha subido? Claro que ha subido. Pero ¿a que no ha subido un 5,5? El gas, no tengo ni idea, pero tampoco te ha subido un 5,5. ¿Me entiendes? Seguro que nada, o sea, nada ha subido un 5,5. Lo mismo alguien me dice, sí, sí que ha subido, mira las estadísticas, no sé qué. Pero yo, me sorprendería muchísimo que alguien estuviera pagando la gasolina por 5. Me estás diciendo que antes estabas pagando a 1,5 el precio del gasoil y ahora lo estás pagando a 7. No tiene sentido, ¿no? La gasolina 1 euro y poco de cerca 1,30. Se escudan en que cuesta más producir la energía, pero, claro, puede costar más, un 30 o un 20%. O sea, cuando se hacen estimaciones de beneficios en grandes empresas, siempre se espera una subida, se estima una subida, por ejemplo, una subida positiva de un año para otro puede ser un 5, un 8, un 12, ¿vale? Ese tipo de subida. Yo porque he tenido que hacer ese tipo de estadísticas, ¿no? Decir, oye, ¿cuánto estimas la subida para el año que viene? ¿Cuánto vamos a crecer, no? Tienes que hacer las estimaciones de un año para otro y luego se ve en qué hemos fallado, por qué no hemos llegado y tal, no sé cuánto, ¿no? O por qué nos hemos pasado, no sé qué, ¿no? Pero de un año para otro, un 446,8% es usura. Es roba mano armada, tío. O sea, no sé si esto está claro. Y Sullo Games, también te digo que el gas y el petróleo puede haber subido muchísimo y como es la única, última energía que se mete, ¿vale? Es posible que haya incrementado el precio de todo, pero tampoco un 5,5, ¿vale? Y todo el resto de energía que estaba dentro más barata. O sea, que también la ley está jugando un papel importante aquí para que paguemos más, ¿no? Pero entonces, ¿cuántas fábricas de chip naranja tengo que poner si tengo 14 circuitos azules? Y dejo para que... Está a cagar. Corrijo, cerca de 1,40. Bueno, cerca de 1,40, más o menos. Yo lo que no entiendo es por qué no son claros en estas cosas. Porque si te lo explican y tiene su lógica, pues aún dices, bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya, pero no te lo explican fácil ni tiene su lógica con in-game porque esto no hay quien lo entienda. O sea, yo he visto documentales y tal que te lo intentan explicar, es una puta locura. Lo dicen los propios expertos. Dice, el cálculo del precio de la luz está hecho para liarte que flipas. ¿Para qué llenamos el territorio de molinos y campos solares si luego ocurre esto? Pues eso. Pero luego no son claros. Es que algo pasa. A ver, esto es un expolio a mano armada, ¿vale? Acordaos luego a la hora de votar, gente. Si es que yo no digo nada más que esto. Cuando llegue el momento de votar, recordad los que han favorecido estas mierdas, tío. Y ya está. Ya que cada uno y su conciencia y sus cosas. Yo me quejo porque yo no he votado nada que favorezca esta mierda. Y si yo voto algo que favorece esta mierda, os aseguro que dentro de 4 años se van a comer esta mierda así de gorda. Porque yo soy muy rencoroso. Yo me acuerdo de los partidos que me la liaron una vez y ya no quiero saber nada más. ¿Vale? Estamos de acuerdo con que no han subido un 550%, no, un 450. 5,5, ¿vale? Es un 450. Pero sí que ha subido el gas un 200, 300, casi el 50% del mix de energía español y el resto es usura. No. Sullo Games. Yo tengo entendido que el gas no es un 50%, ¿eh? El gas es un poquito al final. No sé si un 20, un 15, un 25, si quieres. Pero un 50 no es, ¿eh? El gas no es un 50, ¿eh? El gas es lo despreciado, incluso un 5% a veces. Cada día va cambiando, ¿vale? Pero es muy poquito al final. Es muy poquito, no es ni de lejos un 50, ¿eh? Al menos yo tengo entendido eso, ¿eh? Lo último que vi explicándolo, un documental o no sé qué, lo explicaba diciendo, no, es poco al final. Porque cuanto menos de gas metan, más de gas se ahorran, que es lo más caro, y te cobran todo lo demás que has metido al precio del gas. Solamente por haber metido un 1% de gas, un 1, ¿vale? El 99% restante te lo cobran al precio de gas. Por tanto, cuanto menos gas meta, más dinero ganan, ¿vale? ¿Me entiendes? Además, las empresas nos tienen el deber de publicar la composición del precio de producción. Se calcula por experto, pero en realidad no se sabe de verdad. Si se calcula por experto, los expertos han comprado, te lo digo yo. Bueno, este precio ha sido un 43% superior al de Alemania y un 15,9% superior al de Francia, con respecto al de septiembre de 2021. O sea que hay una tendencia al alza en toda Europa, pero en España donde más. El precio medio de octubre ha sido un 28,1% superior. Considerando la evolución del mercado diario en 2021 y las cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, según los datos de AEG, el precio medio estimado del mercado eléctrico español es de 103 euros megavatio hora
un precio 204 mayor que el 2020 y un 16% más caro que el de Alemania y un 3% más caro que el francés. La cotización del futuro para 2022 del mercado español al 31 de octubre ha sido de tal, tal, tal. Bueno, aquí te pone ya otras cosas relacionadas con precio y con cosas. O sea que no me emociono. El gobierno ligará por decreto la tarifa eléctrica al coste de las renovables. El precio de las renovables lo ponen ellos y cosas así, ¿vale? Que espero que el gobierno haga algo con respecto al cálculo de las eléctricas y se haga de forma ética. Claro que lo espero. ¿Tengo esperanza de que este gobierno lo haga? Pocas. Pocas porque el PSOE está muy metido en las puertas giratorias. De hecho, fue el que las inventó. O sea, que con Felipe González, creo. Porque no sé si antes de Felipe González hubo otra puerta giratoria. Pero Felipe González es el padre de las puertas giratorias, ¿vale? Es el papá. Papá Felipito, ¿vale? El padre de las puertas giratorias. ¿Qué nacionalizó? ¿Cuál fue? ¿La eléctrica o Telefónica? Aznar hizo una... Y Felipe González hizo otra, no me acuerdo cuál hizo cuál. Creo que él primero hizo una energética y Aznar hizo una telefónica. Pero bueno, el señor X, efectivamente. El señor X. O un señor X con el tema del GAL. Señor X, no se sabe quién es. Señor X. Y claro, evidentemente el único señor X podía ser Felipe González. Por eso se dice que tiene las manos manchadas de cal viva. Yo creo que habrán dicho, se viene una crisis, vamos a llenar los bolsillos para pasarla tranquilamente y listo. Más o menos esa es la idea general, Kun. O sea, se dice que ahora lo que están haciendo es un expolio total de la riqueza mundial, ¿vale? Se están llevando todo a manos llenas para papá giratorio, sí. Están haciendo un expolio mundial, ¿vale? De todo para tener dinero por ahí guardado, obras de arte, lingotes de oro, todo ahí guardado, ¿vale? Y compramos una isla en mitad de la nada para cuando hay un colapso, ¿vale? Miraos la serie El Colapso, la recomiendo mucho, una serie francesa muy corta, 6 capítulos, la tenéis que buscar por internet. El Colapso, 6 capítulos en la que la historia va de que la sociedad colapsa, desde el punto de vista de Francia, ¿vale? Pero se aplica en cualquier lado. La sociedad colapsa. ¿Y qué es lo que pasará en un supermercado, en una gasolinera, etc, 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 ¿vale? Miradla porque es una serie... crema. También os recomiendo ver Years and Years de la HBO, que también va sobre el colapso de la sociedad, pero a raíz de que Donald Trump, en su último día de mandato, decide mandar un misil nuclear a China, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿No? Years and Years solo tiene una temporada, creo, solo tiene una temporada, pero es cremísima. Yo estoy esperando que salga una segunda temporada porque me encantó esa serie, ¿vale? Así que... Y en parte la noticia que traemos hoy de el gran apagón viene por eso, por el miedo a un colapso. Ya hemos vivido en nuestra generación este tipo de cosas con el efecto 2000. Habrá gente en el chat, los más jovencillos, que los de efecto 2000 no se acuerden mucho. Pero todos los demás nos acordamos del efecto 2000, ¿verdad? Que era una puta risa. O sea, los que sabíamos ordenadores decíamos, ¿pero qué está pasando? Y había un miedo terrible a que en el 1999, a las 12:00, a las 23:59, cuando el cambio... De hora, había sistemas operativos que no estaban adaptados para el año 2000 y volveríamos a 1800, no sé qué. Y yo decía, y se van a empezar a lanzar bombas nucleares y, bueno, este es la polla. Era el efecto 2000 a la hostia, ¿vale? Entonces, lo del colapso, lo del gran apagón, es otra vez ese miedo. Se supone que los políticos, ¿vale? Los que gobiernan, al final, la mayoría de los políticos, pensad que no son tan terriblemente poderosísimos como para comprarse una puta isla, meter cientos de millones, su seguridad privada y vivir ahí con su familia y todos sus seres queridos, ¿vale? No pueden hacerlo. Por tanto, como tienen que comerse la misma mierda que nos vamos a comer todos, ¿vale? Y sería esto como la Revolución Francesa de los cojones, más les vale arreglarlo. Porque ya sabéis lo que puede pasar a la sociedad si se va a tomar por culo, ¿vale? Ha pasado, ¿vale? Ha pasado. Entonces, yo os aseguro que a los políticos más les vale arreglarlo, y ellos lo saben, dicen, vamos a ver, todos no cabemos en... No hay islas privadas para todos, ¿vale? Jeff Bezos ya tiene la suya, Bill Gates tiene la suya, Mark Zuckerberg tiene la suya, Elon Musk tiene la suya, y tres más, ¿vale? Que no sabemos quiénes son, los Illuminati, lo que sea, tienen las suyas. Ya está, ¿vale? El resto, estamos fucked. Así que como estamos fucked, más nos vale arreglarlo, ¿vale? Más nos vale arreglarlo ya, ¿vale? Obi Juan dice, me pilló demasiado joven el efecto 2000 y soy más del 2012, mayas. El 2012 también hubo algo con los mayas, sí. En el capítulo del efecto 2000 de los Simpsons, también. Expolio mundial para tener todo y cuando haya colapso pidan ayudas a los gobiernos. Doble win, totalmente. Según los papeles desclasificados de la CIA, el señor X es Felipe González, dice David Obreo. ¿Sí? ¿Eso se ha demostrado? A ver, yo siempre entendí que era Felipe González, yo y todo el mundo, David, pero bueno, si la CIA también lo vive en un papel. De Romero y de financiación de las empresas eléctricas a los partidos y estos con obligaciones cuando asuman el poder. Financiación a las empresas eléctricas de los partidos.
Bueno, claro, es que ahí está parte de la gracia. Las eléctricas hacen donación a los partidos y los partidos cuando gobiernan les devuelven el favor a cambio de, con leyes positivas para ellos. Eso se llama conflicto de intereses. Nos encanta lo de vaticinar fines del mundo. Está bastante bien. Zullo dice, he estado revisando el mix español ahora. Fuente y... ¿vale? Y entre cogeneración y ciclo combinado un 40% de media al día. ¿De media? ¿De gas? Me parece muchísimo. Me parece muchísimo, ¿eh? Me parece muchísimo. No es lo que yo tenía entendido, ¿eh? Pero bueno, evidentemente se lo has comprobado. Perfecto. ¿Eso se demuestra expunible? Hombre, claro. Nos ha jodido si alguien denuncia, sí. En resumen, que no vamos a extinguir por gilipollas. ¿Que nos vamos a extinguir por gilipollas? Sí, 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 totalmente. Pero eso estaba claro, ¿no? Vale, gente. Siguiente noticia. Y esta noticia que os traigo es de las que me voy a reír. Es de las que me voy a reír. Esta noticia que os traigo, os la traigo porque me voy a puto reír. ¿Vale? No la he metido la primera por respeto y que la escuchara la mayor parte de gente posible. ¿Os acordáis ayer la noticia que dijimos, os la recuerdo por si no os acordáis, que secuestran en su piso de Madrid al fundador de Twenty y lo torturan durante horas para sacarle su contraseña de criptomonedas y luego se pira no sé qué, no sé cuánto? ¿Qué os parecería si os digo que hoy tenemos una rectificación de esa noticia? Vamos a verla. El fundador de Twenty cambia la versión ante la policía y excluye el robo de bitcoins en el asalto a su casa. ¡Hostia puta! Si es que lo veía venir, si es que soy buenísimo, tío, es que soy buenísimo. Es que estaba leyendo la noticia y os estaba diciendo, no, salta algo, las banderas rojas, aquí las red flags, no hay algo que os está chispeando en esta noticia, no hay algo que como que es raro todo, ¿no? Como que torturan, era todo como muy peliculero, como muy tal, ¿sabes? ¿Era un montaje? No lo creo, dice David, ya está. Buenas, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si al final era para desfaltar... No lo sé. Vamos a leerlo, ¿vale? ¿Qué saben quién es el señor X y no saben quién es M. Rajoy? M. Rajoy y el señor X, las dos grandes incógnitas de esta nación. Hasta luego, Nacho, que pasa a saludar, que tiene clase. Que vaya todo bien, tío, un saludo. Vale, vamos a leerla y vamos a descojonarnos de este subnormal todos juntos, ¿vale? Dice... Es que yo ya entro faltando porque es tonto, ¿vale? Daryl Denzel mantiene que varios encapuchados lo retuvieron durante horas en su domicilio y le agredieron. Esto lo mantiene. Que digo yo que puede ser verdad, pero que puede ser colegas, ¿vale? Que enseñe las cicatrices, ¿sabes? Esos cortes súper profundos que se hizo, ¿vale? Míralo ahí en su pisito de Madrid, el Paseo Castellana, ¿eh? Con los puffs ahí, como diciendo, soy mi puto millonario, jodeos, ¿sabes? ¿Sabes cuánto cuesta esta pared? Además, ¡tiene gotelé! ¡Tiene gotelé! Bueno, el fundador de Twenty, Daryl Denzel, ha presentado ya una denuncia formal a la policía por el asalto que sufrió este martes en su casa cercana al Parque del Retiro, en Madrid. Y ha asegurado en esta segunda versión que le robaron objetos, pero no bitcoins. En un relato algo confuso, cuando llegaron los agentes a su casa el día anterior, afirmó que un grupo de 4 o 5 encapuchados le torturó durante horas para obtener las claves de su cuenta y monederos electrónicos. Los policías pudieron constatar que tenía una pequeña herida en el pecho. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Los agentes pudieron constatar que tenía una pequeña herida en el pecho, según fuentes del cuerpo. Una pequeña herida en... Ese muy listo no es. O sea, muy listo no es. Una pequeña herida en el pecho. ¿Os acordáis el relato de ayer de le dieron con un taser descargas eléctricas, le hicieron cortes en el pecho, torturándole? Y yo imaginaba, Dios mío, esto es una película ahí de James Bond, ¿sabes? ¡Habla! ¡Guau! ¡Cuchillazo, ¿sabes? ¡Dime tu contraseña! Y dice la policía, a ver, tiene un cortecito, que lo mismo se le ha hecho con un corta uñas en el pechito, así, al lado del pezón izquierdo, pues un pellizquito ahí que no sangra ya, o sea, es como un granito reventado lo mismo, ¿sabes? Es que dijimos nosotros, descarga eléctrica, estoy con un taser, eso tiene una, o hay taser que tiene una segunda carga, un segundo disparo, pero porque tienen dos baterías separadas abajo, pero eso no te puede dar toda descarga. ¿Era cuántos puños de taser llevaban para soltarle descarga, sabes? Se había arañado el pecho con el gotelé, seguramente, o sea, ¿qué es esto? ¿Será metrosexual y se afectó rápido? Pues, lo mismo, no lo sé. Dice, dos policías continuaban a mediodía de este miércoles en el inmueble en el que sucedieron los hechos recabando información. La vivienda se ubica en la calle Ruiz de Alarcón, cerca del Jardín Botánico. En la garita de la entrada, el portero explica que él se va a las 2 y no vuelve hasta las 5 y que no vio a nadie sospechoso entrar ni salir, según el informe realizado por los agentes en el testimonio de la víctima. A las 2. ¿Y a qué hora fue? A la 1 y pico, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Se encontraba en casa el martes con un operario de mantenimiento cuando sonó el timbre. Él, pensando que era alguien a quien esperaba, abrió y lo que encontró
Al otro lado de la puerta fueron 4 o 5 encapuchados que taparon las cámaras de seguridad con prendas de vestir nada más acceder a la vivienda. ¿Vale? Ok. Según explica la víctima, ya ratificado este miércoles en su denuncia, la Jefatura Superior de Policía de Madrid le cubrió los ojos a él y su acompañante y empezaron a golpearlo. El asalto sucedió en torno a las 3 de la tarde, a las 3, y se prolongó durante varias horas, siempre según el relato de Denzel. Tras la agresión, los encapuchados abandonaron la casa. Los agentes acudieron a la casa por la llamada de un vecino que oyó gritos, pero cuando llegaron los asaltantes ya se habían marchado. Denzel explicó a los agentes que había escuchado cómo se llevaban cosas, pero que en ese momento no era capaz de determinar cuántas ni el valor de las mismas. Hoy ha mantenido que no sabe cuantificar el valor de los objetos que se sustrajeron. Los agentes confirmaron que el empresario tecnológico presentaba una herida pequeña en el pecho. Vale, una herida pequeña en el pecho. La Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid se ha hecho cargo de la investigación, que está en curso y en la que por ahora no hay detenidos. El fundador de Twenty tiene 38 años, vive en la calle tal, 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 tal. Denzel se estableció en España y ya te cuenta su vida, que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero ahora de repente, oye, que las bitcoins, lo mismo, es una columpiada, ¿vale? Y lo, no, las bitcoins, que había traspapelado yo el pendrive, pero estaba por aquí, ¿vale? Si eran delincuentes de este, como él dijo, le hacen como a José Luis Moreno, le dejan la cara fina, fina, esa gente no se anda con mierda. Claro, a José Luis Moreno, ¿vale? Empresario español también, le entraron a robar unos matones, ¿vale? De Europa del Este, no me acuerdo dónde eran, ¿vale? Unos ucranianos o algo así. Y le reventaron la cara, o sea, salió en las noticias con la cara infladísima a hostias, ¿vale? Pero a ese sí que lo cogieron, lo maniataron y le estuvieron pegando durante horas para que soltara todo. Pero todo, 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 ¿eh? O sea, fue una cosa, pero sin hostias, sin... ¿Nos lo dice? No, puñetazo los dientes, ¿sabes? Y con una barra de hierro, pum, en las costillas, o sea, a tope. Porque tenemos lo mismo 20 minutos para cogerlo todo. O sea que yo cuando este tío... no, que tengo un cortecito en el pecho. Que, tío, si entran unas personas a inflarte a hostias, lo primero que hacen es amordazarte, ¿vale? Consejo si alguna vez tenéis que enfrentaros a una situación así. Os van a amordazar, os van a encapuchar, ¿vale? Os van a maniatar y os lo van a decir muy clarito. Pregunta que te hago, si vas a contestar así con la cabeza. Si no vas a contestar, no hagas así con la cabeza, ¿vale? Si no vas a contestar, barra de hierro en las costillas. ¡Boom! ¿Vale? O te pongo una almohada en la cara, ¡boom! Y te inflo. ¿Por qué la almohada en la cara? Para amortiguar el golpe que te pueda dar más, te pueda torturar más tiempo. Entonces, pregunta que te hago. ¿Me vas a dar tu contraseña de Bitcoin? ¡Pum! Primera hostia. ¿Me vas a dar tu contraseña de Bitcoin? ¡Pum! Segunda hostia. ¿Vale? Hasta que hagas así. Cuando hagas así, venga. Mordacita para abajo. Como grites, otra hostia. 4, 5, venga, mordacita. Vamos a comprobarla. No es. ¡Boom! Otra vez. Rápido. Tiene que ser cuestión de 5 minutos, ¿vale? O sea que no juguéis, tío. Sí. Tu vida vale mucho más que todo lo que te puedan robar. Es que tengo 200 millones en Bitcoin. Tu vida vale más, gilipollas. No seas tonto. Di que sea todo. Esto es como cuando te atracan por la calle. La mejor defensa cuando te atracan por la calle es hacer así, coger la cartera. Toma, mi cartera. ¿Me puedes dar, por favor, el DNI? Las tarjetas, dame las tarjetas. Ya está, llévate, toma, dinero. No quiero nada. Dame el DNI y el carnet de conducir, por lo, ¿sabes? Y el SIP de la Seguridad Social, estaría bien. Es la mejor defensa de un atraco. Darlo todo, tío, no os preocupéis. ¿Qué cojones, tío, vas a luchar por tu vida ahí? ¿Qué sois? Por eso yo no me creo nada de la historia de este tío, ¿vale? ¿Cómo se lo sabe así? Con su época de Bosnia y Herzegovina. No te digo que haya yo vivido un atraco de esos, pero sí conozco a gente que la han atracado. Sí conozco gente no demasiado cercana, ¿vale? En plan familiar de alguien. Pero sí conozco gente que los han cogido en un chalet y les han dado... Les han dado pa'l pelo, tío. Sí que conozco, sí. Hace años, ¿eh? Hace años, no ahora. Pero sí que hubo, no sé si os acordáis, una época que hubo muy fuerte, de bandas del este que venían a España. Se llevaban aquí 2, 3 días robando por urbanizaciones enteras y se piraban, ¿vale? Y se te pillaban dentro, te cascaban, que flipas. O sea, si no te pillaban dentro, robabas lo que había. Y si te pillaban dentro, te maniataban, te reventaban y se piraban. Porque tenían billetes ya comprados de vuelta en 48 horas. Tenían 48 horas para comprarlo todo, para pillar todo lo que pudieran, ¿vale? Entonces, sí, conozco. Y luego con los años, pues preguntando y viendo a ver qué pasó ahí y todo el rollo, no, la movida que te cuentan es gorda, ¿eh? O sea, da miedo, ¿eh? Da bastante miedo, ¿eh? Y te aseguro que da igual los barrotes que ponga tu casa,
las cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque aunque les veas las caras, en 48 horas están fuera. Porque ponga barrote con un gato de coche, te abre los barrotes. O sea, ¿sabes? Y van armados. O sea, es que les da igual, tío. Les da igual lo que dejen a su paso. Entonces da miedo, da miedo, da miedo, da miedo. Lo mejor es no tener nada de valor en casa, atado por culo, ¿vale? O, bueno, no tener nada de valor. Que para ellos de valor, nada más que eran joyas y dinero, así que, bueno. En fin, gente, siguiente noticia. Esto, noticia de sucesos, ¿vale? Aquí sí que nos vamos a poner un poco serios. Porque esta sí que es seria, ¿vale? Esta sí que es seria. Vamos a leerla. Dice, se suicida el padre de la víctima del kamikaze de la M50 tras conocer la levedad de la sentencia. ¿Por qué os traigo esto, vale? Porque está relacionado no por el suicidio del padre, el pobre hombre, ¿vale? Sino por la levedad de la sentencia. Vamos a ver por qué hay levedad en una sentencia de un kamikaze en la M50. La M50 es una carretera que rodea Madrid, ¿vale? Madrid tiene varias carreteras que dan la vuelta a lo que es el núcleo urbano, la M30, la M40, la M50, ¿no? Bueno, pues se suicida el padre de la víctima, ¿vale? Hubo una víctima por un kamikaze, ¿vale? Un kamikaze que iba por la M50, se reventó contra otro coche, mató a un chaval y a la hora de juzgarlo hubo una sentencia muy leve y el padre se termina suicidando, ¿vale? Dice Francisco López ha acabado con su vida este martes colgándose del cuello en una cancha de baloncesto de tal, ¿vale? Bueno, Francisco López, para todo Paco, nunca superó la muerte de su hijo Víctor. El joven, de solo 20 años, fue víctima del mortal temeridad de Kevin Cui, el kamikaze de la M50. Ocurrió en septiembre de 2019 y la sentencia se conoció hace poco de más de 2 semanas. 8 años de cárcel para el kamikaze. 8 años de cárcel para un kamikaze por matar a otra persona, ¿vale? 8 años de cárcel. Supongo que el padre habrá pensado, 8 años de cárcel. La M60 unirá Valencia y Sevilla, seguramente, porque ya tan grande. 8 años de cárcel para un kamikaze, la mitad, ¿no? Por buen comportamiento, en 4 está en la calle por haber matado a mi hijo, ¿no? Paco, tras una larga depresión, no ha podido aguantarlo más. La noche de este martes se ha ahorcado, tal, tal, tal. Cuando salió de la sentencia estaba destrozado, cuentan al español un miembro cercano a la familia. Estaba con tratamiento psicológico la mujer igual. La Audiencia Provincial de Madrid condenó el pasado 15 de octubre a 8 años de cárcel a Kevin Cui, el conductor que mató a Víctor. Aquella noche iba borracho y conduciendo de forma temeraria en dirección contraria por la autopista de circunvalación. Borracho y conduciendo en dirección contraria, tío. O sea, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Víctor, en cambio, iba a trabajar. Aquel fatídico domingo era su tercera jornada como carnicero en un Carrefour. El chaval, tío. Iba conduciendo hacia su puesto de trabajo cuando el kamikaze empotró su coche contra el de Víctor. La colisión se produjo en el kilómetro 25 de la ciudad carretera en dirección a Coslada. Las imágenes hablaron por sí solas. Siniestro total, los bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que rescatar el cuerpo del fallecido que quedó atrapado en su interior. El kamikaze sufrió un traumatismo ortopédico en el brazo y fue estabilizado y trasladado al hospital Gregorio Marañón para ser observado, su estado grave y que vive actualmente para contarlo. O sea, el kamikaze se rompe un brazo y el otro muere en el coche. Yo, desde luego, 8 años me parecen muy pocos, ¿eh? Que es verdad que aquí tenemos una justicia que intenta reinsertar. Pero a veces la reinserción también tiene que ir acompañada de la, ¿cómo se dice? De la empatía con los familiares, tío. ¿Vale? No sé, ¿no? A Víctor le gustaba pescar, tal, 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 más de 5 años. Era hincha del Real Madrid, vivía con sus padres, llevaba más de 5 años con su pareja, con quien tenía muchos planes de futuro. Bueno, con 20 años, 5 años con su pareja, llevaba desde los 15. Hostia, tú, puta, muchos planes de futuro, sí, planes de separarse. Plenamente consciente del riesgo. Dice, el pasado 30 de septiembre, el jurado popular consideró culpable, aquí es donde yo quería ir, ¿vale? Aparte de donde dicen la sentencia y tal, ¿vale? El pasado 30 de septiembre, el jurado popular consideró culpable por mayoría a Kevin Cui de un delito de homicidio de tipo doloso. O sea, doloso, esto lo hablamos ayer, tíos, tipo doloso. O sea, que tú sabías lo que estabas haciendo. Tú sabías que lo que tú estabas haciendo era delito, doloso, ¿vale? Con dolo. Otro de conducción temeraria y un tercero por conducir bajo los efectos del alcohol. 3 delitos. Homicidio doloso, conducción temeraria y conducir bajo los efectos del alcohol. El tribunal aplicó un atenuante de reparación de daño, ya que Cui pagó la indemnización de 87.000 euros a la familia antes de ser condenado. ¿Perdona? ¿Pagó 87.000 euros a la familia antes de ser condenado? O sea, este tío, que seguramente llevaba un BMW, ¿no, gente? ¿Qué tipo de coche pensé que llevaba Kevin Cui? ¿Vale? Que, por cierto, ¿Cui qué apellido es, tío? ¿Kevin con K? ¿Cui? ¿De dónde será este hombre? Bueno, seguro que era un BMW, dice Simbo, sí.
este tío tiene 87.000 euros para soltar así, toma, pan, 87.000, ahí mis huevos, y me voy de rositas atenuante. Pero, perdona, esto de atenuante yo lo veo que está súper viciado. O sea, si tú eres millonario, los atenuantes por pagarlo antes, ¿no? Por pronto pago, ¿no? Atenuante por pronto pago. Es que, ¿qué es esto, tío? Vamos, si la atenuante ha sido de 2 meses, ok. Si la atenuante la reducción, la condena a la mitad, ya no me hace tanta gracia, ¿vale? Era la primera vez que se juzgaba a un kamikaze en la Comunidad de Madrid. La sentencia llegó el 15 de octubre. 8 años de prisión para Kevin Cui, el kamikaze de origen chino. Ah, chino. O sea, que era un empresario chino poderoso, me imagino, ¿verdad? Con un BMW. Borracho, en dirección contraria, por la autopista. Nice. A partir de ahora, cuando me digáis que los chinos vienen a trabajar y que no son delincuentes, nos acordaremos siempre de Kevin Cui, ¿verdad? Lo digo para que cuando salga el famoso tópico de los chinos son los inmigrantes ejemplares porque mira lo que pasa, ¿vale? Diremos, bueno, hay de todo en la vida del señor. Hay de todo, amigo. ¿Vale? Lo digo porque siempre están los tópicos contrarios. De tales inmigrantes vienen a robarnos a las mujeres el trabajo y la comida, ¿eh? Hay ciertos inmigrantes que vienen nada más que buscando eso, hacen daño, me decía ayer la de Vox, ¿no? Vienen buscando daño, vienen a hacernos daño, vienen, ¿vale? Pues este tipo de cosas, para que sepáis que en todos lados cuecen habas, ¿vale? Todas las personas pueden ser o trabajadoras o no trabajadoras o borrachos en dirección contraria por la autopista, ¿vale? Los chinos tienen muy mala fama como conductores, dice Juan. Sí, no lo sabía. ¿Y la vida de una persona vale 87.000 o qué? Por lo visto sí, una. Por lo visto, para este jurado sí. Si es empresario chino poderoso, ya imagino un BMW todoterreno, un Porsche Cayenne, que eso se lleva. Y traen enfermedades, dice Robert. A ver, si llevaba un Porsche Cayenne de estos súper grandes, ¿vale? Pues evidentemente, contra un turismo normalito, pues lleva mucha ventaja en la hostia, evidentemente. Porque eso es un puto ariete. Sin embargo, los sub no son tan seguros como os creéis. Y ahora luego traer una noticia que pone que habla de eso. Traigo una noticia contra de los subs. ¿Cuántos de aquí tenéis subs? Ahora os voy a decir una cosa que nos va a gustar. Vale, dice, los magistrados consideraron probado que el kamikaze de la M50 era plenamente consciente del riesgo para la vida que conllevaba su conducta. Yo os pregunto, si os matan a vuestro hijo barra hija de esta manera, 87.000 euros os hacen algo, os subsanan algo, ¿vale? Yo no digo que una cantidad de dinero ilimitada lo mismo no te devuelva a tu hijo, pero lo mismo te alivia las penas, ¿no? Porque una gran alegría, ¿no?, subsana una enorme pena, ¿no? Sé que suena muy materialista decir esto, pero lo mismo, si os matan a vuestro hijo o a vuestra hija, pero os doy 1.000 millones de euros, 1.000 millones de euros, ¿vale? No 87.000 euros, 1.000 millones de euros, tú te mueres de la pena, pero te puedes concentrar en morirte de la pena, ¿vale? Porque sabes que toda tu puta vida y la de los tuyos está para siempre resuelta con una calidad de vida excelente, ¿vale? Entonces te puedes concentrar en pasar la pena, en el duelo. Te puedes concentrar en tu puto duelo. Y la vida, el mundo se puede parar si quieres porque tú tienes 1.000 millones de euros en la cuenta. ¿Me entiendes? Pero 87.000 euros, yo no pago ni la hipoteca, ¿eh? Yo digo, gente, yo tengo que seguir... O sea, 87.000 euros, me da mañana 87.000 euros y yo tengo que seguir currando. Es que a mí mínimo me tienes que soltar 150, 200.000 euros para yo pagar la hipoteca, ¿no? Y pagarme todas las tonterías y decir, vale, ahora ya me puedo concentrar en pasarlo mal. O en pasarlo bien, o depende del estado de cada uno, pero lo que sea, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, si no te soluciona nada, es que no entiendo, tío. 87.000 euros, que parece mucho dinero, pero para perder un hijo no me parece. O sea, te voy a matar a tu hijo y te voy a dar 87.000 euros. ¿Lo coges o lo dejas? ¿Cuánta gente lo cogería? O sea, nada más que los que sean unos hijos de la gran putísima, ¿no? Porque el resto... yo le meto los 87.000 euros por los ojete, billete a billete. Hombre, claro, como si fuera una hucha. Y es más, yo diría, dámelo moneda de 2 euros, que duelen más. Si comprar una escopeta para susanar la cara al individuo... John Kaka, Dios mío. No vendo a mi hijo, decimos, claro. Por pagar al psicólogo, pero ¿qué más? Eso no supera, claro que no supera, tío. Dice Kun, 87.000 no, pero 95.000 igual. A ver. La condena incluye privarle del derecho a conducir durante 9 años. Durante 9 años. Pero si va a estar 8 en la cárcel. En fin. E indemnizar con 100.000 euros al padre y 110.000 a la madre del joven fallecido, en concepto a la responsabilidad civil. También debe pagar 10.000 euros a la pareja de la víctima. O sea, tío, esto es muy chungo. Esto es muy chungo. Se está midiendo. Se está midiendo tu dolor. Mirad esto. A mí esto me resulta súper chungo. Yo supongo que esto estará... Supongo que en la ley o algo lo pone en el código civil o el código penal o algo así, ¿vale? Pero dados cuenta que está diciendo 100.000 euros al padre, 110.000 a la madre. Hay 10.000 euros más a la madre. Pero resulta que luego el padre se suicida. ¿Vale? 100.000 euros al padre,
110.000 a la madre. Ya había pagado él 87.000 de adelanto, ¿vale? Y 10.000 a la novia. 10.000 euros a la novia. ¿Perdona? Imagínate que es el amor de tu vida, tío. ¿10.000 euros? O sea, están midiendo que lo mío son 10.000. ¿Por qué? ¿Qué cojones, tío? O sea, no, vosotros... ¿No os choca muchísimo esto? Es muy fuerte a mí, para mí esto, tío. El mundo es así. El mundo funciona así, todo está valorado. Sí, pero aunque esté valorado, a mí me sigue pareciendo una cosa terrible, tío. Yo le ponía un electroshock al asesino en las manos, que toca un volante y zas. A ver, yo lo tengo muy sencillo. Coches por lectura biométrica. El coche no se enciende si detecta que tú estás en la base de datos de gente que no puede conducir. A tomar por culo. ¿Vale? A ver, si la pareja no está casada, Nina a ella no le cuenta, a los padres sí. No está casada ni nada, es novia y aún así la está valorando por 10.000, Zacarías. Por tanto, algo le está contando, ¿no? Todo eso está tasado por las leyes. ¿Y no os parece terrible que esté tasado por las leyes? Chocar no, me rompe la cabeza. ¿El suicidio se contará como atenuante para el chino? Es que no lo sé. Por ejemplo, en USA es distinto. Buenos días, buenas, Conde. No sé, tío. Me está rompiendo muchísimo los esquemas mentales, tío. El tasar tu dolor, ¿no? 100.000 al padre. ¿Por qué 100.000 al padre y 110.000 a la madre? O sea, ¿cuál es el razonamiento que hay detrás de esto? El vínculo biológico con la madre y con el padre, pues bueno, como no ha estado en el útero, pues... Es que me parece terrible, tío. Porque no digo... O sea, si tú vas con el coche y de repente se te pincha una rueda, se te va el coche y matas al de al lado, tú ibas conduciendo normal a tu trabajo, se te pincha una rueda por una cosa que no tienes nada que ver, pum, 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 y hay un juicio en el que se demuestra que tú has sido... Pues una cosa, un accidente para todo el mundo. O sea, se me ha pinchado la rueda, se me ha ido a tomar por culo, he matado al de al lado y yo no tengo culpa de nada, tío. Se me pincha una puta rueda porque había un clavo en la carretera y tal. Entonces, ahí yo no digo, no, pero aún así le tienes que pagar a la víctima. Perdona, la víctima también soy yo que me podía haber matado, que el coche ha pinchado y me ha ido para el lado y se ha chocado, tío. O sea, ¿qué cojones quiere ahora, sabes? Ahí yo entiendo que no se le puede arruinar la vida a una persona diciéndole, no, le tienes que pagar medio millón a la familia. No, yo le voy a pagar. Si yo también soy víctima, ¿sabes? Que pague los seguros, que pasos están. A mí, déjame de rollo. Pero en el caso de que tú vayas dirección contraria, borracho, mates a uno, ¿sabes? A toda puta polla. En fin, todo lo que hemos leído antes. 100.000 al padre, 110.000 a la madre y 10.000 a la novia. Poco no, poquísimo, tío. Los padres han tenido que limpiar el culo, algo más le tendrán que dar a los pobres. Sí, no, pero si no digo que no, pero está valorado esto de una manera un poco tal, ¿no? Ay. En fin, bueno. También debe pagar 10.000 euros a la pareja. El abogado kamikaze anunció que el término del juicio que recurrirá a la sentencia. Ah, espérate. El abogado del kamikaze, de Ciudadanos Chino este, ¿vale? Anunció al término del juicio que recurriría a la sentencia. Oye, yo esto lo voy a recurrir porque esto es una puta mierda. ¿Cómo que 8 años y paga por todos lados? No me gusta. Este tiene pinta de que tiene pasta. BMW, paga 87.000 euros para adelantado. El abogado se puede permitir el lujo de seguir recurriendo porque sigue cobrando. O sea, aquí tiene pinta de que Kevin Cui es un tío potente, ¿vale? En las primeras vistas del juicio, Kevin Cui aseguró no recordar nada de aquella noche, en la que acabó con la vida de Víctor. Dijo que tenía sueño y solo quería volver a casa tras estar de copas con sus amigos. Posteriormente, en su turno de última palabra, pidió perdón por el error cometido y aseguró que está totalmente arrepentido. El juerguista... Míralo, Kevin, ahí a tope. Es que juerguista. Mira la carita de... ¿Vale? El juerguista Kevin Cui tiene DNI español, pero es de origen chino. Cui creció en el municipio madrileño de Leganés, al sudeste de la capital. La comunidad china en Madrid tiende a ser cerrada, una tendencia que va diluyendo según creciendo la segunda generación de chinos españoles. En este caso, Kevin, que se esforzó en ser uno de los más populares en el exclusivo centro escolar donde estudió, el colegio de Legamar. No sé dónde está eso. Con sus compañeros organizaba viajes de fin de curso a bordo de un crucero y noches de discoteca donde no faltaban las mesas llenas de copas de alcohol. Kevin, qué popular, ¿no? Con ellos también pasó sesiones intensas de estudio preparando la selectividad, sus noches de fiesta, sí, claro. Sus noches de fiesta también compartía con una modelo china de 25 años con la que estaba enamorado. Una modelo china de 25 años de la que estaba enamorado. O sea, un tío con una novia que es modelo. Es que está dando todo el perfil, ¿verdad? La última víctima de las temeridades de Cui es el padre del joven al que sesgó la vida hace 2 años. Paco no ha podido soportarlo y este martes quiso ponerle fin a todos. Lo he pasado muy mal. En fin. Os traigo esto porque realmente no es por la noticia en sí, el suceso, sino es por una reflexión sobre el tema de la justicia, tío. Yo siempre traigo otras cosas porque me gusta reflexionar por el tema de la justicia. El valorar la vida humana, monetariamente. Repito, ¿se puede valorar? Seguramente sí, pero es lo que he dicho antes. Tienen que ser cantidades de dinero tan locas, ¿vale? En plan, un milloncito para cada uno.
Lo que pasa es que lo mismo, este Kevin Cui pues no tiene un milloncito para pagar cada uno. O sí que lo tiene, pero lo tiene por ahí en las Islas Caimán, ¿sabes? O sea, que no es empresario chino, es hijo de empresario chino. Es hijo de empresario chino, claro. Si no, ¿de qué va a tener el DNI español? Vale, siguiente noticia. ¿Vale, gente? Esto, otra cosita para que valoremos aquí en el chat entre todos, ¿vale? Dice, rebajan de 20 a 1 años la petición de cárcel para un acusado de violación tras matizar a la víctima que el sexo fue consentido. Es decir, hay un juicio por violación, ¿vale? Y le piden 20 años de cárcel. Pero entonces la víctima, ¿vale? La víctima de la violación dice, no, no, es que fue consentido. Y entonces la petición pasa a ser un solo año de cárcel. La petición, no la sentencia, ¿vale? Han pedido 20 y cuando la víctima dice, no, no, que fue consentido. Entonces dice, ah, vale, pues entonces solo uno. Claro, es lo que está diciendo Kun por el chat. Si fue consentido, ¿por qué ese año de cárcel? Sexo consentido, ya no estamos juzgando por violación. ¿Qué estamos juzgando aquí, no? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo y a ver qué ha pasado, ¿vale? Dice, la víctima declaró en el juicio su consentimiento en las relaciones sexuales mantenidas con el acusado y acuerdan culparle de un delito de lesiones por violencia de género. Lesiones, o sea, que mientras follaba le pegaba o algo así. Es que no entendía yo muy bien esto cómo va, ¿vale? El atípico juicio que sentó este martes 2 de noviembre en el banquillo de los acusados a un hombre acusado de dos delitos de agresión sexual y uno de lesiones por violencia de género, con un acuerdo de conformidad que causó sorpresa entre los asistentes a una audiencia en la que primera parte no fue ni pública. El Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón permitió, a petición de la defensa y con la aceptación del resto de las partes, que el acusado declarara en último lugar... Pero, tío, ¿esto por qué está tan mal escrito? Esto está... Las letras están juntas, tío. En último lugar, cuando lo habitual es que sea el primero de turno de las declaraciones. Pero finalmente el acusado ni tuvo que declarar ante el tribunal. Tras escuchar la versión de la víctima, que según fuentes judiciales matizó sus declaraciones anteriores, precisando que su consentimiento en las relaciones sexuales mantenidas con el acusado finalmente se produjo. Cambió todas las acusaciones. Es decir, la víctima en último momento declaró que ella había consentido las relaciones sexuales. Y yo me pregunto, ¿esto no es tremendamente peligroso? Porque si ella, por lo que sea, tiene afán de venganza y dice, pues no fueron consentidas las relaciones sexuales, por tanto es violación, su palabra y la del otro hombre se ven enfrentadas. ¿Y quién creeríais que gana? ¿Vale? Esto es... Uf, a mí eso me pone los vellos de punta, tío. Me pone los vellos de punta porque... en fin, ¿vale? Es peligroso esto. De hecho, el representante del Ministerio Público, que en su escrito provisional de acusación solicitaba una pena de 21 años por dos delitos de agresión sexual y un delito de lesiones por violencia de género, tras el acuerdo de conformidad alcanzado con los letrados de la acusación particular y la defensa, suprimió dos delitos de agresión sexual, lo que dejó una acusación esquilmada que se limitaba a apuntar un delito de lesiones por violencia de género del artículo 53 por el que solicita un año de prisión, por el que no irá a la cárcel, supongo, si no tiene antecedentes, ¿no? La conformidad a la que llegaron las partes apuntaba también a la inhabilitación para el sufragio pasado y la privación del derecho a tenencia de armas por un tiempo de 3 años, así como la privación de acercarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella por un tiempo de 5 años. O sea, sí, vale, básicamente es un juicio por pegarle, ¿vale? Se ha convertido esto en un juicio por pegarle, ¿vale? Hazte gay. ¿A quién se lo dice eso, Conde? Hazte gay. Cuidado, que puede ser parte del meeting de cierto partido verde. Que eso, ah, vale. Claro, sí, sí. A ver. Es verdad que Vox a veces se enarbola con esto de las denuncias falsas, ¿vale? A los que os quejáis. Ah, vale. es verdad que Vox a veces se enarbola con esto de las denuncias falsas. Dice, es que las denuncias falsas, es que las denuncias falsas. A ver, ¿vale? Que aunque pueda haber denuncias falsas, ¿vale? No me creo que la mayoría sean falsas, ¿vale? No me lo creo, ¿vale? Más que nada porque yo soy de los que piensan que la mujer tiene menos maldad que el hombre. No digo que no haya maldad en las mujeres. ¿Vale? Las chicas que estén por el chat ya me lo podréis decir. Pero es verdad que yo pienso que el hombre tiene mucho más maldad que la mujer. En general, por mi vida, los hombres son más cabrones, en general. En general, la vida, en general, ¿vale? Esto es mi experiencia. Yo es verdad que yo no soy vara de medir de nadie. Pero por mi experiencia vital, los hombres son potencialmente más capaces de hacer daño que las mujeres, en general, ¿vale? Pero yo no quiero enarbolar eso de que las denuncias falsas, por tanto, todo debe ser juzgado como denuncia falsa. No voy por ahí, ¿vale? Simplemente digo que en este momento, siento esa sensación de, uff, si la tía no llegara a rectificar un what if, ¿no? Lo que quiero meterme es un what if, porque a mí me gusta mucho filosofar sobre estas cosas, ¿vale? ¿Cómo demostrarías, en este caso,
¿quién de los dos está mintiendo? En un what if, ¿no? Si no hay lesiones físicas, me refiero, claro. ¿Vale? Si a ella le hubiera entrado esa vena rencorosa, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Es ese what if que quiero plantear, ¿no? Es una reflexión filosófica, más que un cambio de ley ni nada de esto, ¿vale? Lo que yo quiero decir, ¿vale? Yo creo que maldad tenemos la misma, pero ejecutamos de diferente manera, dice Kun. No sé, Kun. Ya te digo que esto es muy subjetivo, porque la maldad no es una cosa que se pueda medir, yo creo, ¿no? A no ser que venga un científico y dice, he conseguido medir la maldad. Hostia, pues de puta madre. Pues dime cuánta tengo, ¿no? Ponme kilo y mitad. Pero realmente creo que como no se puede medir, es subjetivo. Y como es subjetivo, cada uno verá por su experiencia vital es una cosa u otra. Los que hayan pasado muy mal con las mujeres podrían que las mujeres tienen una maldad increíble y los hombres siempre la han tratado súper bien y la han comido cucurucho invertido súper bien. Entonces, no sé, cada uno valorará de una forma diferente. Yo, por mi experiencia, las mujeres siempre son más amables, más empáticas, ayudan más. Y repito, es en general, ¿vale? Es en general. No significa con esto que los hombres no lo hagamos. Es simplemente que en proporción, población masculina, población femenina, por mi experiencia, solamente por mi experiencia, que nadie piense que estoy hablando del resto del mundo, por mi experiencia hay mucha más maldad en la vertiente masculina que en la vertiente femenina. ¿Qué queréis que os diga? Y sin embargo tengo amigos buenísimos y que son la hostia. Pues ya está. Y conozco a gente maravillosa, sobre todo gracias a este canal de YouTube y a este canal de Twitch maravilloso también que está por ahí. Vale, sigo, ¿eh? Con el visto bueno del acusado, que a través del intérprete asintió de buen grado la conformidad alcanzada, el juez de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón le comunicó también que se podía suspender la pena de un año de cárcel para el acusado si éste abonaba el pago de la responsabilidad civil en el plazo máximo de un mes. La responsabilidad civil que ha pedido finalmente el fiscal de la víctima alcanza los 3.000 euros por los daños morales y físicos causados. Recordar que en un principio el fiscal en concepto de responsabilidad civil solicitaba una indemnización de la víctima de 280 euros por las lesiones ocasionadas y 9.000 euros por los daños morales causados por la víctima. Como consecuencia de estos hechos, ya que presentaba un síndrome de estrés postraumático de un estado ansioso depresivo. La víctima presentaba un síndrome de estrés postraumático y un estado ansioso depresivo. Hombre, pues entonces es normal que le pague, ¿no? Que le pague, pero encima es que me parece hasta poco, pero bueno. Lo mismo la víctima lo que quiere es ya quitarse de medio el juicio, y también te lo digo. Que no sé si hasta qué punto la víctima, al verse en un momento en el cual tiene que empezar a declarar todo esto, ¿vale? Decide quitar la acusación de violación para no pasar un juicio más largo. Que eso también me lo planteo. ¿Y si la víctima se ha visto victimizada? La revictimización, esta famosa que hablamos una vez en un café de Mongolia. La revictimización. Es decir, que vuelves a experimentar todo el trauma por tener que enfrentarte a un juicio con la gente pensando que, no, que estás mintiendo y siendo acusada como un testigo hostil y todo el rollo, ¿no? Y volver a pasarlo mal y tal y cual, ¿no? Esto se hacía con los niños, se metían en unas cámaras seguras y tal, y entonces la gente lo veía a través de un cristal de declaración, en un ambiente con un psicólogo y todo el rollo, ¿no? Entonces, puede, no descarto, igual que he dicho antes, lo de la denuncia falsa y que hubiera pasado así, ¿vale? Y este what if, ¿qué os parece? ¿Y si la chica decidiera cambiar su acusación con tal de pasar el juicio ya y olvidarse a tomar por culo? ¿Vale? Porque eso también podría ser, ¿no? Piensa que puede haber un interés económico en el acuerdo como el de Ortega Cano. ¿Ah, sí? Simbo, luego no digas que los cucuruchos invertidos no eran consentidos, ¿eh? Dice Chisum. Hombre, claro, Simbo tiene que decir que sí, además lo ha dicho por el chat. La cosa con esta maldad es más física y la suya es más psicológica y lo psicológico pasa más desapercibido y es más difícil de medir. No sé, Kun, yo digo que estas cositas son subjetivas. Está tu experiencia, la mía, que no es... Todo es opinable en ese sentido, ¿sabes? Tengo lesiones por la trata de cucuruchos, decimos. También muchas veces puede ser en plan que esté cegada por amor o lo que sea y dice que no... Y dice para no joderle y para que ella no haga más juicio. Claro, eso es lo que digo, ¿no? Que puede ser un cambio de versión también. O sea, es otro what if posible, ¿no? Dentro de los what if, ¿no? ¿Por qué no? Así las cosas, el juicio contra este acusado de violencia machista ya salió por la cárcel tras pagar la fianza, queda listo para sentencia, suprimirse la jornada de 4 de noviembre. El acusado que ahora se puede librar hasta incluso de hacer frente a una pena de prisión, estuvo privado de libertad como medida cautelar desde el mes de 17, desde el mes de enero hasta agosto. O sea, estuvo ya como 7, 8 meses metido ya en cárcel. Cuando abonó la fianza de 10.000 euros le permitió abandonar la prisión. Pues nada. Pues ya lo tenéis, ¿vale? Os lo he traído porque me parecía muy curioso esto de 20 a 1. Hostia, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué habrá pasado, no? Y es esto, ¿no? Es una víctima que cambia la versión en último momento. Puede cambiarla y se presentan dos what if, ¿no? Reflexiones. ¿Qué pasaría si no lo hubiera cambiado y se hubiera juzgado por esto? ¿A quién hubieran creído, no? Y por otro lado, ¿y si la mujer lo hizo, cambió la versión por no enfrentarse a una revictimización? Ojo, ¿eh? Que también me da vueltas a la cabeza eso. Vale, gente. Ahora sí que os traigo la noticia sobre los subs. ¿Cuánta gente de aquí tenéis subs? Ay, Dios mío. Ahí ha pasado algo seguro. Rachel, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Aquí ha pasado algo seguro. Aquí hay turrón de Alicante. A ver, os traigo la noticia sobre los subs. No sé cuánta gente por aquí tiene sub. Ya sabéis que yo soy anti-sub total, porque me parece un coche que contamina muchísimo, que ocupa muchísimo la calzada, que gasta muchísimo, que no necesitáis un coche tan grande, que no necesitáis un coche tan pesado y que se convierte en un arma, en un ariete, en caso de accidente, contra otro coche que no sea tan grande, ¿vale? Para salvar al que va dentro del sub, pero para incrementar muchísimo el índice de mortalidad con el que está fuera del sub. Y es que siempre desayuno contigo, dice Rachel. Rachel, un besote, que eres la mejor, madre mía. Rachel, háblame por privado, va. Vamos a tomarnos un café o algo, va. O un croissant, o un café frappé, ¿vale? David dice, dinero, hijos, amor, venganza, miedo, todas esas cosas pueden jugar un papel en el cambio. Totalmente. Yo no, dice Chisum. Tú no tienes un sub, vale. Pues vamos a hablar sobre los sub, ¿vale? Os traigo una noticia que os va a gustar mucho a los que tengáis sub, ¿vale? La noticia dice lo siguiente. Hasta 19 de 20 subs no pasan las pruebas de choque lateral. Tucson, Sportage, CX-5, ¿cuál la prueba? O sea, sabéis que hay una serie de medidas, una serie de pruebas que se hacen a todos los coches cuando salen al mercado porque tienen que cumplir unas normativas de seguridad mínima en caso de accidente para no caer en unos índices de mortalidad demasiado altos de la gente que va adentro, ¿vale? Yo tengo un sedán y sobre todo una bicicleta, y decimos, ya, y yo tampoco hice Irene, ¿vale? Las pruebas de choque lateral son, sin duda, la gran asignatura pendiente de los nuevos SUV en carretera. En Estados Unidos han analizado 20 vehículos y solo uno obtiene buena calificación. Mirad el choque lateral lo que es. El choque lateral se entiende por un coche que te mete en un cruce en X, en cruz, ¿vale? Un cruce en cruz, te mete perpendicularmente a la puerta, tanto la del piloto como la del acompañante, como la del copiloto, lo que sea. Típico de peliculero que llega a un cruce y de repente se ve la cámara por dentro del coche como viene el choque lateral, ¡boom! Y le mete directamente. ¿Vale? Esos choques son súper, súper mortíferos, ¿vale? Porque lo único que hay entre el puto ariete, recordad que un coche tiene el motor delante, hasta que no vayamos con los eléctricos, un coche tiene el motor delante, o sea, el peso pesado del coche, toda la masa enorme de hierro y calor está en la punta del coche. Y eso te está metiendo de frente, se está metiendo un motor contra tu coche por el lateral en el que solo tienes una puerta así, con una chapita así. De aluminio todo ahí, de chapa asquerosa, ¿vale? O sea que son súper mortíferos. Cuando te mete de frente, el coche está pensado para hacer un acordeón, arrugarse, pero protegiendo la cabina y que se arruga alrededor y que absorba el impacto. Pero por el lateral es súper mortífero, ¿vale? Es letal, ¿vale? Y veis la prueba como la hacen. Un coche con un peso enorme delante, que mete como si fuera Grog, el ariete del Señor de los Anillos, del Retorno del Rey, cuando meten como Grog, 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 y le meten boom, y le meten a la puerta enorme. Pues eso es básicamente lo que están haciendo. Aceleran un coche a toda puta hostia, que van por unos raíles, y le meten pues un cizallazo a eso que lo dejan doblado, ¿vale? Entonces dice que los choques laterales son probablemente los más peligrosos en carretera, es una evidencia. De hecho, en Estados Unidos los informes aseguran que los impactos laterales en accidentes de tráfico representan hoy todavía hasta el 23% de las muertes de los ocupantes. Por lo que el país norteamericano ha decidido avanzar en busca de mayor protección posible ante este tipo de siniestros. Para ello, el Instituto de Seguros para la Seguridad... Mira este choque, qué barbaridad, chaval. Para ello, el Instituto de Seguros para la Seguridad de las Carreteras ha presentado estos días una nueva prueba de choque lateral, más dura que las establecidas por estos organismos independientes. Si desde 2003 estos test se realizaban con una barrera de choque de 1.497 kilos, golpeando a los vehículos a 50 kilómetros por hora, daos cuenta cómo se hacía antes, ¿eh? 1.500 kilos golpeándote a 50 kilómetros por hora. A 50 kilómetros por hora, 1.500 kilos. ¿Vale? Tonelada y media. ¿Vale? Esta vez, con el objetivo de encontrar las mejores protecciones de cara al futuro, ha establecido pruebas con una barrera más pesada. 1.900 kilos, el que se considera peso medio ya de un SUV mediano moderno. Peso medio, ¿eh? 1.900 kilos e impactando también una velocidad superior de 60 kilómetros por hora. Se considera que el test es así más realista, ¿vale? 60 kilómetros por hora, 1.900 kilos metiéndose por el lateral de tu coche. O sea, 1.9 toneladas metiéndose a 60 kilómetros por hora por el lateral. La próxima vez que vayáis conduciendo, pensad cómo de cerca estáis de la puerta de conductor, ¿vale? ¿Vais conduciendo? ¿Cómo de cerca tenéis la puerta del conductor? Si viene un choque por el lateral, porque los moteros como yo lo tenemos eso súper pendiente. Sabemos que nosotros, nuestro cuerpo es el propio chasis, por eso lo protegemos. Y somos súper conscientes de que cuando viene un choque lateral, yo tengo un choque lateral en el que he levantado la pierna. ¿Por qué? Porque si el choque me pilla con la pierna contra el chasis de la moto, ¿qué hace? Me la revienta. Yo he levantado la pierna para no comerme la hostia,
¿vale? Pero cuando tú vas en un coche, tú esa conciencia no la tienes, la tienen los moteros, los conductores de vehículos no. Entonces vas conduciendo el coche y ¿cómo de cerca estás de la puerta? Pues por ahí te van a entrar en este test 1.9 toneladas a 60 kilómetros por hora. Un puto ariete, tío. ¿Vale? Vamos a ver lo que pasa, ¿vale? El resultado final no ha podido ser más decepcionante. De los 20 nuevos SUVs probados, nada menos que 19 han cosechado conclusiones negativas, con tan solo un modelo obteniendo una, la calificación de bueno, por su más que aceptable protección. ¿Cuál ha sido? Pues apunta, el nuevo Mazda CX-5. Enhorabuena. El Mazda CX-5, a ver si me lo pone aquí cuál es. Este, ¿vale? Este Mazda ha sido el único que ha sacado una calificación de bueno. No es la mejor, pero por lo menos no suspende, ¿vale? En cuando se le meten 1.9 toneladas a 60 km por hora por el lateral, ¿vale? Por supuesto, lo de la protección debería ser un must en todo aquel que se compre un coche, os lo digo, ¿eh? Para esta gente el resultado no ha sido una sorpresa, ya que obviamente no son excelentes, pero están en línea... espérate que se me va el texto. Pero están en línea con lo que esperábamos cuando adoptamos esta nueva prueba más estrictas, ha reconocido tal ingeniera de la investigación senior de este organismo norteamericano independiente. A partir de este año, estas serán las nuevas pruebas a las que someterán los nuevos vehículos en Estados Unidos. Mirad la hostia lateral, macho. El Mazda X5 ha sido así el único vehículo que se ha salvado de las pruebas, según ha confirmado el instituto este. Sin embargo, dentro de las decepcionantes calificaciones generales de los otros 19 modelos analizados, 9 de ellos, al menos, han obtenido una nota considerada aceptable, o sea, como diciendo, morís pero rápido, no sufrís, ¿vale? Aunque no sería suficiente para la buena protección en carretera. En esta categoría estarían el Audi Q3, el Honda CR-V, el Nissan X-Trail, que se vende como Rogue en Estados Unidos, el Subaru Forester, el Toyota RAV4, el Volvo CX-40, digo los nombres porque yo no los conozco, pero lo mismo alguno de vosotros sí, ¿vale? Y otros 3 vehículos que no se venden en Europa, el Buick Encore, el Chevrolet Trax y el Toyota Venza. Por su parte, nada menos que otros 8 SUVs han tenido calificaciones consideradas como marginales. El Ford Kuga, denominado como Escape en Estados Unidos, el Hyundai Tucson, el Jeep Compass y Renegade y el Kia Sportage. Además de otros 3 vehículos que no se comercializan en Europa, como el Chevrolet Equinox, el GMC Terrain y el Lincoln Corsair. Y ya por último, otros 2 SUVs han tenido, estos son los peores, ¿no? Obtenieron las nuevas pruebas de choque laterales, calificaciones consideradas bajas o pobres, el Honda HR-V y el Mitsubishi Eclipse Cross. El presidente del instituto esto, David Harkley, asegura que han desarrollado esta nueva prueba porque sospechábamos que había espacio para más progreso y estos resultados lo confirman. La buena calificación del CX-5 muestra que se puede lograr una protección sólida en un choque lateral más severo. ¿Vale? Dice Simbos, en ciudad el semáforo, de semáforo a semáforo, lo menos de la gente se pone a 60, te lo digo ya, mínimo. En ciudad, sí, claro. O sea, a ver, aquí en Valencia, por ejemplo, hay unas avenidas bastante generosas, como mismo pasa en Madrid y Barcelona, ¿vale? En la que, pues, como mínimo tienes tus 3 carriles, si no más, ¿vale? Y sí, claro, los carriles se ponen a más de 50 todos. O sea, es que, de hecho, yo uso ahora las motillos eléctricas esta de alquiler y esa motillo máximo va a 45-50. Y es una putada porque vas pisando huevos, o sea, te va adelantado todo el mundo por esas autovías, ¿vale? Esas carreteras. No, avenidas, coño, me sale el nombre, ¿vale? Pues procura ser tú el que topa y arreglado, dice Indiaco, ¿verdad que sí? Pues mi vecino tiene un Lincoln Corsair, lo ha importado. Pues el Lincoln Corsair se lo van a follar, ¿eh? El Lincoln Corsair, no, o sea, si te quieres cepillar a tu vecino sin voz, te metes andando con el lateral así, le haces un placaje por el lateral al coche y lo mismo rueda y todo. Paga demasiado por eso, ¿qué es? A continuación reproduce un vídeo propio tal para que veáis cómo son las nuevas pruebas. ¿Queréis ver el vídeo? Vamos a ver el vídeo, ¿vale? Le voy a dar clic. A ver si carga el vídeo, ¿vale? Para ver cómo son las pruebas. A ver. El vídeo dura 2 minutos 22 segundos. Mira. ¡Bum! ¡Hostia puta! Espérate, le voy a dar para atrás que quiero verlo bien. Mira. ¡Vuala, chaval! Mira el coche, mirad el cristal cómo revienta, ¿eh? Es que no sois consciente de cómo revienta ese cristal, ¿eh? Mira, otra vez. Mira cómo se revienta el cristal y cómo saltan unos airbags que están en el techo para proteger, supongo, de los cristales. Madre mía, chaval. Qué barbaridad. A ver. Ahí viene otro. Hostia, esto es a cámara rápida. Wow. Madre mía, qué ariete, chaval. Mira el ariete, qué guapo. Hostia, tú. Hostia.
Mira, Bumba. Claro, fíjate cómo se desplaza el coche. ¿Sabes lo que pesa ese coche? Y fíjate cómo se desplaza, ¿eh? Es una puta locura, ¿eh? Venga, Paco, tira para adelante. A ver, espérate. Otro ahí, otro ahí, otro ahí, otro ahí. Es que es una puta locura, ¿eh? Quita, coño. Es una puta locura cómo se desplaza eso. Mira, mira, mira. A cámara lenta, a cámara lenta. ¡Bum! Ah, mira, aquí no ha estallado el cristal. Pero el airbag sí que ha saltado. Mira cómo queda el coche, tío. El airbag sí que ha saltado protegiendo del salto de los cristales. Claro, porque tu cabeza pega para el lado. Por eso está el airbag, porque tu cabeza pega para el lado. Claro, la puerta se deforma, el coche se deforma entero. Menuda hostia se lleva, chaval. Claro, pero... eso es bastante mortífero, ¿eh? Buah, chaval. Mira cómo se desplaza el coche, tío. Mira, 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 mira. ¡Bumba! ¡Wala! Cómo se mete para adentro visto de arriba. ¡Qué guapo! Claro, qué guapo, pero qué miedo, ¿eh? Qué guapo, pero qué miedo, ¿eh? Simbo me dice que me pasa un vídeo comparativo de un coche antiguo con uno moderno. Vale, venga, lo vemos también, va. Vale, va. Lo quito ya. Dejamos a este tío con cara de pan ahí. Vamos a verlo. A ver, espérate, lo traigo aquí para que lo veáis desde aquí. ¿Esto qué es? Un vídeo comparativo de... Pero le voy a quitar el sonido. Vale, ya está. Un vídeo comparativo de un... Dura 1 minuto 57. ¿Esto es un coche antiguo? Hostia, ¿este es el coche antiguo? Wow. Un Chevrolet del 59. Chevrolet Bel Air del 59. ¿Lo habéis visto? ¿No quieres ver el test, Eurocap? Mira, mira, mira. Bueno, el coche antiguo ha muerto, ¿eh? Mira, 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 mira. Hola. Pero, uf, madre mía, tú. Espera a ver el interior, ¿sí? Estos son los dos coches, uno moderno contra uno antiguo, ¿no? Claro. Es que el moderno habrá protegido al conductor y el interior, el antiguo ha matado al conductor. Mira, 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 mira. Mira el interior cómo se... Seguramente se achanta y revienta al conductor, claro, claro. Lo revienta. El volante, todo, 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 lo revienta. Te está matando, o sea, te está estrozando. Te está haciendo papilla. Y el del coche antiguo, el del coche nuevo, mira. No sé, la cabina se protege. La cabina se protege, se arruga todo lo demás. Mira, protegerá seguramente al conductor. Ahí va. Ahí va. Claro. Airbag, el asiento no se desplaza. Claro, el conductor protegido. Madre mía, chaval. Madre mía, claro. A esto es lo que va. Pero claro, la conducción, la colisión frontal, que es en principio la más peligrosa, se ha convertido ahora en la más segura de hacer porque... Claro. Se ha convertido ahora en la más segura porque hemos puesto mucho esfuerzo en que esa colisión sea la más segura ahora mismo. Pero de repente hemos, por ejemplo, descuidado la lateral. Y la lateral ahora mismo es mortífera, ¿sabes? Vale, vale. Brutal, ¿eh? Brutal el vídeo, ¿eh? Brutal el vídeo, ¿eh? El tío con la cara de pan. Brutal, brutal el vídeo, sí, sí. Gracias, Simbos. Está muy bueno el vídeo. Es muy impactante, es muy impactante. O sea, ahora sabéis que la protección también va en eso, en la cabina. A ver, yo cuando estuve viendo cómo era el interior de los coches, toda la chapa de fuera, ¿vale? El exterior que tú ves oculta realmente a unas barras de más grandes, más fuertes, que están protegiendo la cabina, ¿vale? La cabina del conductor, de los ocupantes, está protegida por unas barras, con una estructura, como un chasis, ¿vale? Para que se arrugue todo alrededor de esa cabina y la cabina quede protegida, ¿vale? En caso, lo que pasa es que eso tiene un máximo de esfuerzo. Si es un choque contra un pedazo de camión, pues al final también va a quedar estrujado, pero protege muchísimo más que eso que habéis visto, esa mierda que habéis visto, ¿vale? Vale, gente, siguiente noticia. Recordad que lo último que vamos a hablar es del gran apagón. El gran apagón me lo guardo para el final, ¿vale? Y vamos a ver lo que es el gran apagón, que me lo habéis preguntado mucho y queríais que lo trajera, pues lo traigo, ¿vale? Esta noticia también me ha pasado Simbo. Dice, China consigue al fin desarrollar un tren de hidrógeno y lo usa para mover toneladas y toneladas de carbón. Y yo os digo, ¿será rentable hacer un tren de hidrógeno para mover toneladas de carbón? Vamos a ver la noticia. A Simbo le ha gustado mucho esta noticia, porque ya sabéis Simbo que es pro hidrógeno, no sé por qué, pero le gusta mucho el hidrógeno, es una molécula que a él le atrae especialmente. Así que vamos a ver qué es lo que dice esta noticia. Dice, en China se ha puesto en marcha el primer tren de hidrógeno del país, el cual será utilizado para el transporte de carbón entre las diferentes regiones del país. El proyecto de locomotora con pila de hidrógeno ha sido desarrollado conjuntamente por la subsidiaria de Mongolia Interior del State Power Investment Corporation Limited, la última de patinado. Impresionante. Impresionante. ¿La habéis escuchado o no la habéis escuchado? ¿Quién lo ha fabricado esto? O sea, el proyecto de locomotora con pila de hidrógeno ha sido desarrollado conjuntamente por la subsidiaria de Mongolia Interior de State Power Investment Corporation Limited.
¡Dios! La Mongolia dándolo todo. ¿Lo habéis visto o no lo habéis visto? Es increíble. Es increíble. Yo soy medio de Deuterio, dice Chicho. Ay, Dios mío. Ay, quiero que metan trenes de hidrógeno en el Dyson. Uf, cuando metan trenes de hidrógeno, imagínate trenes que puedes hacer una vía que van por el sistema solar, de planeta a planeta. Flipas, volando. Y aterrizan en las vías del otro planeta, cogen y se piran. Y haces trenes intergalácticos. La polla, eso es. Ojalá lo metan. Eso, mira, eso sí que me gustaría verlo. Vale, dice, velocidad limitada a 80 kilómetros por hora. El tren recorrerá la distancia que hay entre la mina de carbón de Baijinhuka, en Mongolia Interior, una región autónoma al norte de China, y el puerto de Jinshou, en la provincia de Liaoning, un total de 227 kilómetros. La locomotora tiene una velocidad limitada de 80 kilómetros por hora y, con el depósito de hidrógeno cargado, puede funcionar hasta 24,5 horas. Y su carga máxima de tracción en vía recta alcanza las 5.000 toneladas. Cuenta con una potencia continua de 700 kilovatios. Utiliza una combinación de un sistema de pila de hidrógeno y una batería de litio de alta potencia. Lo que no queda claro es si el hidrógeno utilizado sea verde. Aunque desde las compañías aseguran que la única emisión producida es el vapor de agua, por lo que se presupone que el hidrógeno utilizado podría ser renovable. Repito, ¿es rentable este hidrógeno para cargar carbón? No lo sé, ¿eh? Lo realmente llamativo es que este tren, que promete producir hasta 96.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, que promete reducir hasta 96.000 las toneladas, aunque pone un cero de más, entiendo que se ha colado un cero, 96.000, o 960.000, 96.000, no sé. Las toneladas de emisiones de dióxido de carbono, toneladas, ¿eh? Habla de toneladas. Se ha utilizado para el transporte de carbón. Lo realmente llamativo, que es lo que digo yo, ¿vale? Es para transportar carbón, que produce CO2. Un elemento que escasea en China, que está viviendo una gran crisis energética, por lo que está haciendo todo lo posible para aumentar la producción de carbón. Incluso ya tienen apagones bastante fuertes en varias ciudades. El gran apagón se viene ahora. La siguiente noticia, ¿vale? Unido a esto, el país ha limitado el suministro de gasolina a 1.000 yuanes, unos 134 euros por cliente y día. Y en cuanto al carbón, el gigante asiático ha comenzado a importarlo de Australia, ¿vale? Dicho esto, buenas, Paco, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Tren en el Dyson, no, que Saiko deja de jugarlo. Hombre, son trenes que no van por vía, sí, chisum. Mi problema son las vías, no los trenes. ¿Qué más te da a ti si no sabes utilizar los trenes de todas maneras? Yo me comprometo, si meten trenes en el Dyson, a aprender a usarlo siempre y cuando no vayan por vías. Vale, ahora me quedan dos noticias. La última es la del gran apagón, ¿vale? La última, os voy a contar el gran apagón, a ver qué hay de verdad, mitos y mentiras y verdades sobre el gran apagón, ¿vale? Para que veamos si es verdad lo que va a suceder un gran apagón o no. Me he buscado un artículo actual y que lo cuente. Me lo he buscado, para que no me preguntéis más. Y, por otro lado, os traigo una noticia que os puede... No, no una noticia, sí, es más bien una... Una curiosidad que os puede interesar si vais al cine. Este fin de semana estrenan Los Eternos, de Marvel. Entonces yo voy a ir al cine. Encima, el cine del que voy a hablar es un cine que yo suelo ir. O sea que, aquí en Valencia. O sea que, ¿vale? Me interesa especialmente esta noticia. Vale, en los cines Yelmo, dice la noticia, ¿vale? Están prohibiendo algo perfectamente legal. Entrar al cine con tu comida y bebida. Así puedes reclamar. ¿Por qué os traigo esto? ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado en mitos y leyendas de la sociedad de hoy en día que en el cine tienes que esconder comida y bebida y que no te pillen y entrar? ¿Cuántos de vosotros habéis vivido ese momentazo de no se puede entrar con... Yo lo he vivido, cuando era adolescente y todo el rollo. No se puede entrar con comidas ni bebidas del exterior. Queda prohibido el consumo de bebidas y comidas del exterior. Resulta que esto cambió hace muchos años, pero por ignorancia de la gente, los cines lo siguen aplicando muchas veces. Y es que se declaró, creo que fue en un juicio, que el negocio del cine no era la comida. Tú no puedes llevar comida y bebida a un restaurante porque el negocio del restaurante, ¿cuál es? La comida y la bebida. Igual que no puedes coger y llevarte tu propia película al cine, toma, proyéctamela, o ponerte a ver en el móvil la película de turno, ¿vale? Pues sentarte en un sillón cómodo. No, porque el negocio del cine es el cine. No es la comida. La comida es un añadido. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día, no sé si lo sabéis, la mayoría de vosotros sí que lo sabe ya, ¿vale? Yo misma e Irene, dice Irene. La mayoría de vosotros seguramente ya lo sabéis, pero el negocio número uno, los ingresos más fuertes de un cine, ¿por dónde vienen? Por la comida, las palomitas y las bebidas. Porque son cosas realmente tremendamente baratas, muy baratas. Las palomitas son realmente baratas. Estoy hablando de céntimos, nada. Igual que las bebidas carbonatadas, la Coca-Cola, la Fanta, esas cosas, son céntimos, putos céntimos, ¿vale? Y lo venden por mogollón de euros. O sea, yo recuerdo que en el cine los precios son, en plan, el paquete pequeño de palomitas son 3, 4, 5 euros, el pequeño, ¿vale? Llévate uno gigante por 50 céntimos más, claro, evidentemente, ¿no?
porque me sale tan barato que te puedo echar el triple y sigo ganando un dineral. Y las Coca-Colas igual, ¿no? 2, 3, 4, 5 euros por unos vasos de Coca-Cola gigantescos, ¿no? Que no te la acabas ni de coña y que tienes que ir 3 veces al baño durante la película. Entonces, el negocio de esta gente son las palomitas y la Coca-Cola, pero venden cine. Venden cine, ¿vale? Entonces, según esta sentencia, que no me acuerdo cuál fue, ¿vale? No sé si nos lo explicará ahora. No te pueden prohibir entrar con ningún tipo de comida y bebida porque permiten comer y beber dentro. Si tú permites comer y beber dentro y tu negocio no es la comida, por tanto, se puede entrar comida de fuera. Es como si vas a un autocine, vas con el coche y te quedas desde el coche viendo la peli, ¿vale? ¿Tú permites comer y beber en tu local? Sí, siempre y cuando la basura la tires en tu, o te la lleves o la tires en las basuras, tal. Perfecto, pues entonces no puedes prohibir que la gente entre porque tu negocio es que la gente venga con el coche a ver la peli, no que venga a consumirte a ti de lo que hay dentro. ¿Me entendéis? Salón del manga de Barcelona que conté el otro día. ¿Tú permites comer en tu recinto? Sí. Tengo negocios dentro que venden comida. Vale, ¿tu negocio es la comida? No. Mi negocio es la entrada de un festival o de un salón del manga. Perfecto, pues entonces la gente se tiene que poder entrar comida y bebida de fuera. ¿Vale? Esto es lo que pasa, ¿vale? Ahora vamos a leer lo que ha pasado, ¿vale? Estos cines son los cines Yelmo, que son lo mismo que yo voy en Valencia. No siempre, pero algunas veces que sí que voy. Porque son de los pocos que ponen cosas en versión original. Dice, ir al cine es un plan que cada día está más caro. El precio de las entradas no ha dejado de subir en todos estos años. La media ahora está en 10 euros por ticket. A ver, yo no pago 10 euros por ticket ni de coña. Los cines Yelmo, bueno, en Valencia no son tan caros. En Valencia puedes ir al cine desde 5 euros más o menos. De 5 a 7 euros en Valencia puedes ir al cine fácil. Y si ya quieres beber o comer algo dentro, la tarde de la película te puede salir por más de 20 euros por persona. Hombre, beber y comer algo dentro para gastarte 20 euros por persona... Hostia, mucha bebida y mucha comida, ¿eh? Lo mismo se ha pasado, o lo mismo que en Barcelona y Madrid sí que es así, pero no sé. Una bebida en el cine suele superar los 3-4 euros y las palomitas por menos de 6 euros no las consigues. Bueno, repito, esto no es verdad, pero bueno, vale, puede ser Madrid o Barcelona. Por ello, muchas personas, sobre todo familias con niños, consideran que este plan es algo prohibitivo. Bueno, es que si vas con niños, o sea, tú imagínate ir tú, tu pareja y un par de niños. ¿Te dejas ahí qué? Porque en entrada ya te estás dejando 25 pavos, ¿no? Más o menos, ¿no? O 30. Y luego, si quieren palomitas, o sea, te estás dejando... Es un planazo de dinero, ¿eh? O sea, es que hay pasta, ¿eh? Considera este pan algo prohibitivo, que les puede salir por una cantidad importante. Por eso Disney Plus coge y dice, Mulan, 22 euros. Coño, los padres dicen, a ver, es que yo cuento todos los que somos aquí y me sale el cine por 45 o 50 euros. Pues coño, cojo el Mercadona, compro palomitas, la hacemos aquí y nos vemos de Mulan aquí en casa, ¿me entiendes? Considera algo prohibitivo que les puede salir por una cantidad importante. Algo que se podría solucionar si se pudiera llevar la bebida y comida de casa o de una tienda fuera del cine con precios más baratos. Pero espera, resulta que sí se puede. Lo que pasa es que nadie lo sabe. Bueno, nadie no, pero muy poca gente lo sabe. La táctica ilegal de El Yelmo. De Yelmo son unos cines, ¿vale? El cine Yelmo, pero hay otros muchos cines que también lo hacen, ¿vale? Esto es para toda España, ¿eh? Gente, no sé si en otros países cómo va la cosa, pero para España es así, ¿vale? Porque su negocio no es la comida, repito. Esa es el quid de la cuestión, ¿vale? Dice, desde hace mucho se ha extendido la creencia de que en los cines está prohibido entrar con comida. Si te pillan, vas fuera. De hecho, mucha gente pasa escondida en sus bolsos o bolsillos del abrigo. Aquí, la que escribe, alguna vez lo he hecho, yo lo he hecho, o sea, he metido comida, ¿sabes? Y resulta que era legal. Pero la realidad es que no está prohibido, aunque lo esté. Yo he llegado a vivir que el de la entrada del cine te mire los bolsos, cosa que es ilegal. Que el de la entrada del cine le haga abrir el bolso para ver si llevas comida o bebida. Ojo, ¿eh? En serio, ¿eh? Que ahora lo pienso y me parece tremendo, ¿vale? La realidad es que no está prohibido, aunque lo esté. Hablemos del caso de Yelmo, una de las cadenas de cine más grandes de España. En esto, no sabía que era la más grande de España. En estos cines, hace unos meses, se ha empezado a poner carteles en la entrada que informa a los clientes de que no pueden meter comida de fuera a la sala. Es decir, algo que era una leyenda urbana que todos tomábamos al pie de la letra, ahora se convertirá en realidad mediante estos paneles informativos. Pero realmente Yelmo ni nadie puede prohibirte llevar tu comida al cine. Porque mientras en esos cines se venda comida, tú puedes llevar tus propias palomitas de fuera. Es lo que he dicho. ¿Tú permites comer en tu cine? Sí. Pues por lo tanto tienes que permitir cualquier comida, ¿vale? Otra cosa es que las palomitas calentitas de la entrada, pues solamente las puedes comprar ahí, ¿vale? Tú puedes llevar palomitas de fuera, de tu casa, donde gustes. Y la legislación te ampara. ¿Por qué? Porque se trata de una limitación abusiva del derecho de admisión. La principal actividad de un cine es poner películas, no vender comida. ¿Lo veis? Yo no había leído el artículo, pero me lo sabía, ¿vale? Por lo tanto, no pueden ampararse en la misma cláusula que, por ejemplo, un bar. Pues si entras con comida, no estás perjudicando su principal fuente de ingresos, que repetimos, es poner películas, no vender comida. Por ello, excede las reglas del derecho de admisión y no puede prohibir a nadie entrar con sus propias chuches o bebidas. Fin de la historia.
¿Cómo reclamar? Si eres de los valientes, que no es de ser valiente, que es ser legal, que llevan su comida al cine y te dicen algo, puedes decirle al empleado del cine que conoces tus derechos y que es ilegal que te impida entrar con tus goodies al cine. Si no te lo permite, pide hablar con un responsable y comunícale lo mismo. Es legal, la ley te ampara. Si de nuevo se niega a permitirte el paso, debes poner una reclamación. Pide la hoja de reclamaciones, no se puede negar a dártela. Si puede, haz una foto de los carteles informativos con la hoja de reclamaciones rellena. Debes poner una denuncia en la oficina del consumidor, además pidiendo una sanción económica. Y cuidado, porque al cliente, en este caso al yermo, le pueden caer hasta 6.000 euros de multa. O sea que si quieren llegar a una... Si ponéis una reclamación a un cine, ¿vale? Si ponéis una reclamación a un cine y pedís una cuantía económica, ¿vale? Yo he puesto las reclamaciones. Y a veces se ponen en contacto contigo para no tener que ir a consumo, ¿vale? Sino para llegar a un acuerdo. Tú le dices, vale, pues el acuerdo es que me des entradas gratis durante 3 años. ¿Te parece? No. Pues te van a caer 6.000 euros de multa, tú verás. Quiero entradas gratis para mí, para mi pareja, durante 3 años. Me voy a ver toda la fase 3 y 4 de Marvel a vuestra costa, ¿qué os parece? En versión original prefiero los Babel. Los Babel no he ido, creo, a los Babel. O sí he ido. Hay un Babel aquí en Valencia, creo que está en el centro, creo. Ni palomitas ni nada. Los miércoles y batidos... Los miércoles y bebidos... ¿Cómo? Y comidos de casa. Rachel dice, yo lo escondo aún sabiendo que no es ilegal. Y me han llegado a abrir el bolso y las bolsas de ropa para comprobarlo. Hostia, tú. Eso es que... Pero eso me pasaba a mí en los 2000, Rachel. O sea, eso yo cuando estaba en Cádiz. A mí me pasaba en los cines de Cádiz, cuando era un chaval. En eso, en los 2000, lo recuerdo. O sea, es una cosa que ahora me parece de loco, ¿sabes? Dice Draco, no tengo ni idea si en Chile eso existe. Vi hace tiempo, dice Álvaro, una noticia de un tío que no le dejaron pasar con la noticia con comida e hizo una reclamación. Y luego el encargado le fue a decir que la quitara, que le daba entradas gratis o algo. A mí si me dan entradas gratis, a por ello. Cerca de Avenida Aragón está el Babel. ¿Avenida Aragón está el Babel? ¿Sí? Tendré que mirarlo. Avenida Aragón. ¿Hay un cine en la Avenida Aragón? Es que no sé, a ver, tampoco me conozco todo Valencia, pero en la Avenida Aragón, tío, sí. Vale, vale, puede ser, puede ser. Puede ser. Me pensaba que Babel era el que estaba en el centro de la Plaza de Ayuntamiento, este que es de cine independiente, tío, no me sale el nombre. Que yo he vivido muchos años en el centro. Ahora ya no vivo tan en el centro. Pero había uno en el centro con un cartel negro, que no me acuerdo cómo se llama. Vale. El Facua, en Facua es más fácil llevar a cabo esta denuncia, pues gestionan muchas de ellas a menudo y las ganan, algo que no suele salir de los medios de comunicación. Aunque sí sabemos por ellos que está prohibido meter comida en el cine. Diferencias. ¿Cómo? No te cortes, lleva tus palomitas al cine si quieres, es legal. A ver, yo no llevo palomitas, pero sí que, por ejemplo, me voy al Mercadona o lo que sea y compro un paquetito de nueces, de ¿cómo se llama esto? Los cacahuetes miel... tostados con miel, esto que están súper buenos, que es una putada, esto está riquísimo, ¿vale? O sí que me llevo una botellita de agua, tío, que quiero una botellita de agua. Yo tampoco es que sea muy de comer en el cine, si como, como, pero si no, no pasa nada, yo una botellita de agua y fuera. Pero joder, cuando dice, pues yendo con amigos adrede, ve con comida y que te vean y les montas el pollo y cine gratis para el año, ya ves, aunque no tengas entradas, tú vas para ver qué pasa. Ahora que sé que las puede caer, me pongo diva. Claro, claro, hay que ponerse diva, gente. Vamos a ponernos todos un poco diva, ¿vale? Vale, y ahora os traigo la última noticia, ¿vale? Que llevamos ya casi 2 putas horas, cabrones, si me tenéis aquí atado. Vamos con la... Y tengo una puta vida, ¿vale? Aunque no aparece. En verdad no tengo vida, pero bueno. Os voy a sacar la última noticia, que esta me la habéis pedido, ¿vale? Porque queréis saber... las garrapiñados. Eso, está buenísimo, está increíble, está buenísimo. Vale, os voy a traer la última, ¿vale? El gran apagón, ¿vale? El gran apagón. Esto es una cosa que los que no sepáis de qué es, pues vais a flipar, y los que sí sepáis lo que es, pues vamos a enterarnos bien un poco de qué va esto, ¿vale? Mitos y realidades del gran apagón, una amenaza de la que llevamos años hablando, o sea, que no es nueva, solo que ahora se está haciendo trending, ¿vale? Pero para que aún no estamos preparados. Vamos a ver, esto ya comentamos hace unos días en un café de Mongolia, que el ejército del país este de Austria, ¿vale?, había repartido entre la población y había estado preparando unas maniobras con sus soldados y tal, ¿vale? Sobre qué pasaría hipotéticamente si la energía se fuera dentro de unos años y hubiera apagones. No es que un apagón constante que durara mucho, sino que la energía no diera abasto, ¿vale? Como cuando en Factorio o en Dyson o estos juegos de factorías empiezas a quedarte sin energía y la energía va y viene, ¿vale? Pero solo que en esos juegos pues no sufre la población y aquí tendrías población que está puteada, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasaría si a nivel mundial empiezan a haber apagones? Recordad que la energía no solamente es España y ya. España la pide de Francia, Francia se la vende a Alemania, España también la trae de Marruecos. No sé. O sea que un apagón es un golpe en cadena que afecta a más gente, ¿vale? Entonces, la gente empieza a hablar ya de lo que se llama el gran apagón, cuando la energía empieza a ser insuficiente y empecemos a tener un uso discontinuo de luz, ¿vale? Como cuando nos empieza a faltar agua. Pues exactamente lo mismo, ¿vale? ¿No se puede producir también por algo solar? Sí, hay una gran explosión, siempre hablando, ¿no?, de la misma explosión electromagnética esta del sol, pues que puede dar un pulso electromagnético y nos vamos a tu casa. Juguemos un TwinCity para ejemplificar totalmente, ¿vale? El ejército de Austria ya empezó con esto y ahora vamos a ver qué más ha pasado y vamos a hablar un poquito del gran apagón, ¿vale? Para que sepamos que... Ya os aviso que no hay que ponerse apocalíptico, ¿vale? No hay que ponerse apocalíptico, que escucharéis mucha gente poniéndose apocalíptico. ¿Vale? Vamos a tal, ¿vale? Lluvia solar, una lluvia solar. Qué bonito que llueven soles. Vale. La semana pasada, la ministra de Defensa austríaca, ¿vale? Austríaca de Austria, no de Australia. No sé por qué la gente me ha dicho algo de Australia. Austríaca, Claudia Tanner, aseguró que existe una alta probabilidad del 100% en los próximos 5 años. 5 años, ¿eh? O sea, que si compráis ahora latas de comida, no os van a durar. Tenéis que comprarla cuando quede un año o 6 meses, ¿me entiendes? De que se produzca un apagón eléctrico que afecte masivamente no solo a Austria, sino al conjunto de la Unión Europea. No solo eso, de hecho. La misma ministra aseguró que el gobierno estaba trabajando en ello y esperaba poder construir una infraestructura autónoma y resiliente que permitiera mantener al país en funcionamiento. Sería una buena estrategia. ¿Tú prevés que pueda haber un gran apagón? Vamos a montar una infraestructura en España que sea independiente de la red eléctrica, ¿vale? Como un generador de emergencia que permita volver a arrancar nuestros otros generadores. Eso lo hemos hecho en los juegos de factorías, ¿no? Tienes una pequeña estación de energía aparte y cuando todo se te va a tomar por culo y necesita energía para volver a arrancar, arrancas este, da energía al grande y vuelve a arrancar, ¿no? La cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo, dijo Tanner. Y es que la posibilidad de un gran apagón va más allá de la mera especulación. El 8 de enero de 2021, un fallo en la subestación de Croacia provocó una caída de frecuencia que estuvo a punto de dejar fuera de juego al sistema energético en buena parte de Europa. Austria lo único que ha hecho es tratar de aprender de ello. Analizar las posibles amenazas y ver la capacidad del sistema para hacer frente a ellas. Las conclusiones son terribles. No hace falta mucho más para que la noticia se vuelva viral. Pero en este caso no la ha tenido. ¿No la ha tenido qué? Bueno, está redactado regular, ¿no? Mientras el Ministerio de Transición Ecológica y Red Eléctrica salían a negar que España tuviera ese problema, el mismísimo Iker Jiménez ha salido a la palestra para alertar sobre el gran apagón, ¿vale? Es que, claro, mucha gente sigue a Iker Jiménez, ¿no? Sobre fantasmas y ahora sobre grandes apagones, ¿no? Entonces, se pone conspiranoico, se pone apocalíptico y, claro, mucha gente dice que viene el gran apagón, ¿vale? Y ya está la gente haciéndose búnkeres en su casa, ¿vale? Para... ¿Qué sabemos sobre todo esto? ¿Es un riesgo real o una posibilidad remota o ciencia ficción? Recordad lo que os dije la otra vez sobre supervivencia apocalíptica. En la supervivencia apocalíptica hay dos tipos de personas. Los preppers, que son los que tienen de todo y se han abastecido de todo, ¿vale? Y los, ¿cómo? Los scavengers, que no me sale otra vez la palabra en español. Los scavengers es los... No me sale en español, tío. Siempre me sale en inglés y nunca me sale en español, scavengers. ¿Vale? Y Prepper también es en inglés, creo. Prepper, ¿no? Por Mr. Prepper. Chatarreros. Scavenger es chatarrero, literalmente. Es que hay una palabra mejor que chatarreros, ¿no? Saqueadores. Gracias, Kun. Jordi ha dicho buscadores. Buscadores no exactamente. Eso sería seekers, ¿no? Saqueadores. Saqueadores me gusta mucho más. Saqueadores se acerca más a lo que quiero, ¿no? Tienen los preppers y tienen los saqueadores. O sois de uno o sois de otro. No es que podáis elegir. Si no os habéis preparado, sois saqueadores. ¿Por qué? Porque vais a necesitar saquear. ¿Vale? Y si sois prepper, no vais a necesitar saquear, pero sabéis lo que va a pasar. Los scavengers, los saqueadores, van a venir a por vosotros. Si en vuestro vecindario sois vosotros los preppers, procurad tener una puerta bien gorda, unas ventanas con barrotes bien tochas, ¿vale? No salgáis al pasillo ni a la calle, así aseguraos que no hay nadie. O sea, ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado, ¿eh? Os lo aviso. O sois preppers y por tanto estáis super preppers, ¿vale? O bien sois saqueadores, como la mayoría, y vais a buscar, pues eso, saqueado. Pero los saqueadores, en el momento que consiguen un gran botín, se convierten en preppers, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que esto es el juego del calamar. O eres uno o eres otro, ¿eh? Esto es un Battle Royale. Así que vosotros veréis.
A mí que me saqué la chirivía, dice Simbo. Hombre, claro. Lo importante no es ser un prepper, sino poder saquear a los preppers cuando llegue el momento. Claro, eso es lo que digo. Si no sois preppers, intentad buscar al vecino que es un prepper. El vecino que no sale a comprar. El vecino que no sale de casa. El vecino que huele a comida por la ventana. Ese es el prepper, ¿vale? Ese es el prepper, ¿vale? Y a ese es el que tenéis que tener fichadito. A por ese hay que ir primero, ¿vale? Me estoy planteando comprar una ballesta por el spray. Hombre, claro, eso es buenísimo. La ballesta, eso no, mientras que no tenga energía. Lo importante, eso lo he leído. Tengo que ir a pincharme y no quiero Dracow. Pínchate, va, que eso es bonito. Esto que estás diciendo, cosas muy alarmistas. No, hombre, lo digo de broma también, tono de broma. Esto funcionaría también para un apocalipsis zombie, ¿vale? Un apocalipsis zombie también funciona. La historia de la hormiga y la cigarra, totalmente, totalmente. Las hormigas, ¿vale? Serían scavengers y la cigarra sería un prepper, ¿vale? Al revés, perdona. Las hormigas serían prepper y la cigarra sería scavenger, ¿vale? Vale, vamos a ver que si es una probabilidad remota o no. Ya os digo que no os pongáis apocalípticos, esto tampoco va para tanto, ¿vale? Dice, Austria no está sola. Lo bueno de esto es que te lo digan mucho antes. ¿Por qué? Pues igual que el efecto 2000. Te lo dicen muchos años antes y ya las empresas están preparadísimas cuando llega. El problema es que nosotros no sabemos los protocolos que tienen las empresas, pero claro que tienen protocolos, claro que están preparados, ¿vale? Y hay servidores de emergencia y tal. Otra cosa es que haya apagones en la población que son los de menos. Lo que no se tiene que apagar, por ejemplo, son las industrias. Cuando se apagan las industrias, sí que tenemos un problema, ¿vale? Pero las industrias se van a apagar, ¿vale? O sea, que no os preocupéis, ¿vale? Prepárate una lista de prepper para ir a saquear. ¿Es ser un prepper o un saqueador? Es un saqueador bastante prepper, ¿eh? Es un saqueador bastante prepper. Si no sale, es prepper o streamer, dice Indiaco. Hombre, claro, es verdad. Pero streamer sin batería es un poco tonter, ¿no? 7 Days to Die, versión real. Pues claro. Austria no está sola. La idea de que la red eléctrica internacional pueda verse comprometida es por una tormenta solar, un fenómeno atmosférico masivo o un ciberataque, ciberterrorista, lleva años encima de la mesa de gobiernos, empresas y mandos militares. Tanto es así que Suiza también trabaja en un escenario parecido ante la dependencia del país alpino a la red eléctrica europea y la idea de que un mundo sin electricidad podría tener consecuencias mucho peores que la pandemia. Alemania, por su parte, lleva 15 años, desde el gran apagón de 6 días que afectó a Münster en pleno temporal de nieve, planteando la necesidad de tener capacidad operativa para hacer frente a esto. En Estados Unidos, hace ya más de un lustro que hay planes de trabajo para desarrollar soluciones que permiten sobrevivir al caos que produciría una tormenta solar. Hay muchos más casos, fundamentalmente porque a medida que la administración y la logística de un país se informatizan, su dependencia de energía eléctrica crece exponencialmente. Por eso digo que no os preocupéis, que ya hay muchos países que están preparados. Por tanto, si tú, un dominó, empieza a tumbar piezas, pero hay una pieza que la has pegado con pegamento, porque esa pieza no se tumba porque estaba preparada, el dominó solamente se tumba hasta ahí. Y no tienes que levantar todo el dominó, sino que se han caído 6 piezas, pues 6 piezas que tengo que levantar y ya está. ¿Vale? Pues si algún día hay unos pequeños apagones, que la ciudad se ha quedado sin energía 8 horas, tú 8 horas puedes estar sin electricidad. No, el único truque que os voy a decir es que no abráis el puto frigorífico, que se va el frío, a tomar por culo, ¿vale? Un día de estos voy a enseñar a ser un prepper de verdad, preparando una nevera improvisada en la pila de la cocina, ¿vale? La pila de la cocina, ¿vale? Con un poco de goma y una bolsa de plástico. Ahí tenéis una nevera improvisada, le metéis hielo y eso es una nevera que te puede durar días. Vale. Y España, en nuestro país, la respuesta a la preocupación de estos días ha sido taxativa. Quizá demasiado taxativa, de hecho. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, descartó en Onda Cero rotundamente que esto pudiera afectar a España y defendió que podemos descartarlo de nuestro horizonte de preocupaciones. Según Rivera, en la medida en que el sistema energético español es casi una isla, bueno, y que disponemos de casi el doble de potencia instalada de la que usamos, dice que el sistema energético español es casi una isla. Pero si el sistema energético español se va, depende de Marruecos por el gas, depende de Francia porque se la compramos, casi una isla, no sé yo, ¿no? Y que disponemos de casi el doble de potencia instalada de la que usamos, sí, pero... ¿Vale? El riesgo de un tipo de apagón por una caída del sistema de terceros países es muy limitado y hay una capacidad de poner un colchón sanitario en caso de que eso ocurriera. Un cordón sanitario en caso de que eso ocurriera. ¿Vale? Pero espero que no sean centrales eléctricas que tengan 6 meses en encender, Teresa Rivero, a la gran puta, ¿vale? No me jodas. Es que te van a robar a ti y solo encuentran Copopren y luces de colorinchi. ¿A que sí, tío? Veo filón en hacer un canal prepper y otro de scavengers. Dice, nos hacemos 2 canales. Uno diciendo cómo hacerte de prepper y otro diciendo cómo saquear al prepper. Va, y entonces el canal de scavenger le hace string sniping al prepper y mira su stream y dice, vale, se va a construir un búnker con la clave de seguridad tal. Vale, gente, apuntamos todos. Clave de seguridad. Scavenger mirándole el streaming al otro. Viendo el scavenger, viendo vídeos del prepper para saber qué robarle. ¿Vale? Clases de prepper y clases de scavenger. Esto es buenísimo.
Cada día un personaje. Hoy soy Prepper, mañana soy Scavenger. Y me disfrazo diferente. Esto lo podemos hacer, ¿vale? Si eso lo dicen los políticos, empiezo a preocuparme, dice John Gaka. Sí, sí. Tú 8 horas sin luz, ya no pagas la hipoteca. Dice Doom. No, yo no pago. Bueno, sí, streaming por la noche, ya veríamos. Ay, Dios mío. A ver cómo me veis vosotros si no tenéis luz. Ay, Dios mío. Solo me pido Prepper, que tengo huerto urbano, dice Simbo. A ver, tu huerto urbano no come mucha gente, ¿eh? Lo primero, Simbo, que tienes que echar es al scavenger de tu novio, ¿eh? Lo tienes que echar de casa, ¿eh? Porque ese tío, yo siento decírtelo, Simbo, pero tienes un scavenger en casa, tío. Tú eres un Prepper y se te ha acoplado la cigarra en tu casa. Que se está comiendo la chirivía, Simbo. El supuesto de la red eléctrica de vecina caiga, no que corte los suministros para producir. Team Prepper dice Josmaca, os vais a enterar con las trampas. Bueno, claro, tenéis que poner trampas. Dice Irene, dame la dirección que voy a robarte. Digo, ayudarte. Hostia, esos vídeos estarían guapos. Grabo un vídeo cutre con una mata de tomate esquelética y después sales tú troleándome Goldo. Claro. Ay, vale. Red Eléctrica de España se sumó al mensaje de la ministra y ha insistido en que no existe ningún indicio objetivo para temer el gran apagón pueda darse. Sin embargo, revisando los argumentos del ministerio y de REE, caemos en la cuenta de que lleva razón si nos limitamos a hablar de los efectos que tendría el apagón europeo en España. A él los argumentos son sólidos, las autoridades hacen de la necesidad virtud. Nuestro país tiene una capacidad para operar con tranquilidad, sí, pero no sin problemas. En España ya hemos visto apagones importantes en los últimos años, 2 en Tenerife en menos de 10 meses. Y todo esto hace pensar que el estado de la red dista mucho de ser óptimo. ¿Qué hacer en caso de cero energético? Pero es que incluso en el caso de que el Ministerio y el Operador del Sistema Eléctrico tengan razón, las amenazas que detalla el Ministerio de Defensa austríaco son mucho más amplias. ¿Está preparada España para una tormenta solar que deje fritos los sistemas electrónicos de todo el país? ¿Qué pasaría si un ataque informático deja la red fuera de juego, como ha pasado en otras instituciones del Estado? Yo tengo entendido que una tormenta solar, la única forma de protegerse, creo, es no teniendo encendido el sistema. Es decir, si te viene una tormenta solar o un pulso electromagnético, para que no te deje frito un sistema electrónico, lo que tienes que tenerlo es apagado. Si lo tienes apagado, o sea, si no circula energía por aquí, entonces lo puedes revivir, ¿no? Entiendo que es así, ¿no? Al microondas. Ah, bueno, pero lo puedes meter en el microondas porque el microondas tiene una malla que protege. Pero protege contra el mismo espectro de ondas, porque el microondas protege solamente contra las microondas. Peta igual, Diffrexolite. Peta igual, sí. Tenerife sí es una isla. Sí, eso es verdad. Es una isla y ya tiene problemas. O sea, que la isla... ¿Puede nuestra red logística trabajar a ciegas y garantizar el suministro necesario? Ya os digo yo que no. Lamentablemente todas estas preguntas están sin responder, pese a que llevamos años hablando sobre distintas amenazas de este tipo. Ya en 2017, la Asociación Española de Protección Civil para el Clima Espacial registró en el Congreso la petición de elaborar un plan nacional apagón solar y la respuesta de su señoría fue enviar la petición a la Comisión de Agricultura. La metáfora habla por sí sola. No obstante, es hora de empezar a hablar del asunto, sobre todo si Austria tiene razón. En los próximos 5 años Europa se ve abocada a un apagón de este tipo. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? O sea, ¿hay que ponerse apocalíptico? No hay que ponerse apocalíptico. ¿Puede haber un gran apagón? Puede haber un apagón. ¿Gran apagón como apagón cero de todos los países a la vez que se caiga todo a tomar por culo? No. Aún así, si pasara esto, nos apuntamos al Team Prepper o al Team Scavenger, ¿no? Al Team Prepper o al Team Saqueador. Vamos a llamar Saqueador en el castellano para que no nos hagamos lío. ¿Team Prepper o Team Saqueador? Esto cada uno a ver lo que hacemos, gente. Y lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el morning de hoy. Os quiero muchísimo. Un besito a todos. ¡Mua! Nos vemos luego a las 4. Jugaremos al Teto Stream y al Lost Ark. Que hoy abre la beta de Lost Ark. Creo que empieza a las 5, nosotros estaremos desde las 4 a la española allí dándolo todo y estaremos hasta las 10 de la noche. ¿Hoy toca algo más después de los ARK? No lo sé, lo mismo sí. Lo mismo estaremos una hora con los ARK y luego cambiamos, no lo sé. Besito, gente, ¡nos vemos! ¡Chao!